Ahí va, he puesto Fractal, tú. Es verdad, he puesto Fractal. ¿Qué cojones? Orbital. Hostias, vaya cagada, tú. Espera. Es verdad, que he puesto Fractal en el... Hoy voy, se me ha ido la olla, No, en Twitter lo he puesto bien, En Twitter lo he puesto bien. Vale. Mamadísimas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. ¿Qué he puesto de título directo? No más que hay Fractal, por la cara, ¿sabes? Acabamos de retroceder un año. Más me gustaría. Hola, Jacob Dalbert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Artemis Entry, Vorticius, Azanaes, Deyal Nox, Samantha Senpai, AGD118, Eva Tortu, Taser DJ, Dahar Foundation, Haukundir, Anubis Oscuro, Sigmund, Frankser, mamadísimo, superchetado, Camu, ¿cómo estás? Vorticius, ya llegó Orbital a la Switch y con mejoras en las cargas y biomas. Ya no tienes que sobrevolar un planeta esperando que te deje de aterrizar mientras cargas las texturas, todo más fluido. Me alegro un montón, la verdad es que no. He visto en las notas del parche cuando salió Orbital, no había comentarios en cuanto a la optimización en Switch, pero sí que había comentarios en cuanto a la optimización en general del juego. Pero me alegro, tío, me alegro. Poco a poco cada día van metiendo más mejoras y más mejoras y más mejoras en la versión de Switch. Y la verdad es que es un cañón lo que han hecho. De hecho, hace poco vimos un artículo de uno de los devs hablando de cómo fueron reduciendo poquito a poco los tiempos de carga. Es una cosa muy curiosa. Hola Mauricio Bat, ¿qué tal Zarzuela? Fractal, sí, se me ha ido la olla. Es que he puesto, para los que estáis viendo esto en YouTube, ¿vale? En el título del directo he puesto, ahora sí, No Man's Sky Fractal. Se me ha ido la olla, ¿vale? Estamos en Switch, por fin, señores. Parece que por fin llegó la Switch. Sí, tío, por fin. SCJ, Frank Ser, DJ Guille, muy buenas, Frongel Deluxe, Juan de Marc, muy buenas, bienvenido, Pulper War, ¿cómo estás? Aupa, buenas noches, Dani Forfi, estoy mejor. Ayer es que me dio, no estaba enfermo, pero me dolía mucho la tripa. Bueno, en 20 segundos, resumidas cuentas. Hay una cosa que se toma para entrenar que se llama creatina, ¿vale? La creatina es como una especie de suplemento energético, que es lo procesa el cuerpo, lo metaboliza el cuerpo, es natural. Pero que si te pasas, te puede dar un poquito ahí de dolor de tripa. Y yo ayer me pasé con la creatina y me sentó un poquito mal. Y me empezó a doler entrenando. Entrené y todo bien, sabéis que tengo competición este fin de semana. Y a la que llegué a casa me empezó a doler mucho la tripa. Y digo, ¿qué hago? Digo, para estar con cara aquí de lechuga, ¿sabes? Digo, pues mira, descanso. Que me ha venido bien, por cierto, porque además esta mañana he tenido una sesión de fotos y así por lo menos he ido descansadito y tal. Y ya, ya estoy bien, ya estoy guay, ya estoy finidi. ¡Ojo! ¡Que se ha suscrito! ¡Completamente loco con el Tier 1 durante 15 meses! Ídolo maldísimo, tifo, locura, genio, pantera, cohete, tiburón, torrado, manoboto, sismo, cósmico, titánico, Pulper World. Grande Pulper, muchas gracias por los 15 meses. La Mansimida, muy fuerte en ti, hermano. Mansimida, se explico para los tuyos, hombre. Muchas gracias de verdad por los 15 meses de Tier 1, Un besazo enorme, me ayudas la hostia, que lo sepas. ¿Qué pasa, Cancerbero? Hard Foundation, deja Fractal, ya ves. Benjamin, muy buenas. Ah, Benjamin, mamadísimo, feliz 2023. Qué cabrón. Ahora sí, no más que Fractal. Sí, que me he equivocado. Hola, Giancarlo, ¿cómo estás? Tox Zero, muy buenas. Alvin Face, Julius Master. ¿Cómo va ese vientre? Mejor. Zarzuela, el título. Sí, ya, que se me ha ido la olla. Toburcete, Celone, Toxic Zero, Fractal. Me he equivocado. Al fin en Switch, hola, Azú. Desde Orbital es súper jodido conseguir cartas de navegación. Cartas de navegación. Datos de navegación. Vale. Si lo que quieres son datos de navegación para farmear cartas, Juan, mírate un vídeo que se llama Es la granja ilegalísima. De hecho, en el vídeo de mañana la menciono bastante. La granja ilegalísima. Vale. Vas a poder hacerte una granja de datos de navegación. Granjas de un montón de cosas de puta madre. Échate un vistazo. Es reciente. Cagalera no. Haukundir, cagalera no. Sí que me avisó un compañero de equipo. Me dijo, si te vas a tirar un pedo, no apretes mucho porque igual viene con sorpresa. Pero no, cagalera no. No llega a ese punto. Pero era como dolor de estómago. No sé. La creatina da creatividad, exactamente. Te hace crear. ¡Creatina! Ahí a tope. ¿Te cagaste haciendo fuerza? No. Buenas, líder eterno, modísimo. ¿Qué pasa, Kino? ¿Cómo estás, guapetón? ¿Cómo sigues? Bien, ya estoy bien. Gracias, Tazuela. A ver. Lo siento. No pasa nada. Hola, Marina, jefa de equipo, ¿cómo estás? The Magic, ¿qué tal? Juan de Marc dice gracias. Gracias a ti. La monsimina me fuerte de ti. ¿Cómo sigues, estómago? No, ya estoy bien, chicos. Era solo ayer, ¿vale? Era solo ayer. Descansar y ya está.
Que vaya a las bases públicas de la anomalía y recargue partida mínimo una base con barriles aparecerá. No, pero escucha, si es la receta más tonta del mundo. Si es que hacer un fabricante de barriles o una un fabricante de cajas... Esa hay que tenerla, Minerex King. Esa receta tenéis que tenerla. Está demasiado roto como para no tenerla, ¿sabes? Silueta Blanca, ¿qué tal? ¿Algún chisme nuevo de Starfield? Hay chisme nuevo de Starfield y, de hecho, tengo un vídeo grabado desde hace una semana o dos que no he subido, pero que creo que lo voy a volver a grabar porque ha habido más chisme y se espera movimiento en breve. La cosa es que ahora vienen muchas cosas de Bethesda, ¿vale? Es el 10º aniversario de The Elder Scrolls Online. Luego está el lanzamiento de Fallout, ¿vale? Que además hay bastante movimiento por ahí con creadores de contenido y demás. Y luego... Podría ser que hubiera movimiento en Starfield. ¿Por qué? Porque hay mucho movimiento a nivel interno. Bethesda no es como Hello Games. Bethesda está tocando todo el rato el juego en Steam a nivel interno. Todos los días, cada mínimo día, dos días, hay una movida nueva. Que no se ve, pero que se ve en el registro de SteamDB, ¿vale? De Steam Database, que están subiendo y cambiando cosas todo el día. Entonces, movimiento hay. Movimiento hay. Ahora, ¿cuándo? Yo me imagino que no querrán coincidir ni con el 10º aniversario de The Scrolls ni con la serie de Fallout. Entonces, esperad mínimo hasta por lo menos mediados de abril. O sea, un par de semanas mínimo. Mati Chris, gracias por el follow. Muchas gracias. No entiendo lo nuevo del enviado de los gremios. Mañana vas a tener una guía de ello. De todo. Pero es muy sencillo. Es muy sencillito. He empezado desde Stranding. Estoy después de salir de Breaches al principio. ¿Qué leches es esto? No entiendo nada. Tú déjate llevar. Escúchame, los juegos de Kojima, Julius, tú déjate llevar. Déjate llevar. Let it go. Tú déjate llevar ahí. CR The Killer. Gracias por el follow. No sé si lo he dicho bien. CR THC. Ah, no. Mi niño drogas no toma drogas. Mi niño drogas no. Un saludito, grande. Entonces, ¿qué vamos a hacer, Dios? ¿Qué vamos a hacer? Es que, coma, Dios. No sé, pregunta. Dios, ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a jugar a No Man's Sky. ¿Y qué vamos a hacer, señor? Vamos a subir el prestigio con las facciones al máximo. ¿Y para qué, señor? Para completar todos los logros, porque eres un enfermo. Tienes razón, señor. Muchas gracias, señor. Sabía que tenías vídeo en la nevera, pero no quería ser pesado. No, ya. Sí, es que lo tenía que haber subido antes, pero se me ha hecho bola un poco todo. ¿Alguna novedad de la expedición 12+1? Pues la novedad es que la update ya está pública en todas las plataformas. O sea que ahora ya empezamos a barajar seriamente la posibilidad de que salga la expedición 13. ¿Cuándo? Podría ser la semana que viene. Yo creo que faltaría algunos fixes. Mínimo, no creo que salga hasta que el parche experimental por lo menos esté en público. A ver, podría ser que salga el parche experimental en público directamente con la update de la expedición. Pero viendo el historial, falta emoji, ¿vale? O sea, esperemos a emoji. Podría ser este un Sandouji. Podría ser Sandouji. Pero seguramente hay un emoji para anunciar la expedición. Es muy probable. Ya ha pasado otras veces, lo ha hecho igual otras veces. Y esta sí que vendría con drops. Pero yo creo que puede que esperen un poquito a que el juego esté más estable, más pulido, ¿eh? Porque tiene cositas. Y Sole, muchas gracias por el follow. Saludos líder, saludos everybody, no más que hay en todos los lados ya. Se viene Shatter Space, ojalá. Se viene update en Palworld, comencé el come horas de Remnant, juegazo, ¿eh? Todo el mundo me habla muy bien, me han hablado muy bien del Remnant y del Remnant 2, muy top. Algún día les daré caña, tío. Algún día, lo que pasa es que tengo un par de cosas ahí abiertas que me tengo que pasar. Tengo que terminar el Final Fantasy XV, perdón, el 7 Rebirth, que lo tengo a medias. Pero me estaba gustando muchísimo y lo paré por el No Man's, y por otras cosas de trabajo y demás, pero me estaba gustando muchísimo. Y Palworld no sabía que salía update. ¿Sale update del Palworld? ¿Qué van a meter? Hostia, me interesa. Me gustó mucho, de verdad, ¿eh? No me terminé de hacer. Me hice dos de las cuatro torres solo, pero me pareció muy guapo. La verdad es que lo disfruté el ratito que lo jugamos en directo, me lo pasé muy bien. Bueno, hay el ratito, hay unos cuantos directos de Palworld en el canal de los VODs. Suscríbete al canal de los VODs, exclamación VOD. A ver qué se hace hoy. Hoy chill, retomar la rutina del stream e ir ahí a subir las reputaciones, que me quedan un par de cosillas. ¿Es cierto que es lo más bonito que he visto en tema paisaje? ¿Cómo? Si es cierto que es de lo más bonito que he visto en tema paisaje, joe, bien, seguiré a lo loco sin entender nada. A ver, poco a poco te vas a ir. Los universos de Kojima son muy caóticos, es como Metal Gear.
Metal Gear, hasta que te ordenas un poco en la cabeza y tal, tiene cosas muy bizarras. Lo que pasa es que Death Stranding es como todo tope bizarro, ¿vale? Pero cuando ya, a medida que vas avanzando, lo vas encajando todo más. Y de hecho, seguramente te pasará que algún día lo volverás a jugar. Como me pasa. A mí me pasa una cosa. Yo Death Stranding me dejé llevar, dije, Kojima es mi pastor, nada me falta. Uololo. Y lo disfruté, pero sí que es cierto que terminé con una idea más o menos de lo que era el Death Stranding y todo. Pero es cierto que cuando me lo pasé luego la segunda vez en el Director's Cut, lo entendí todo mucho mejor. Lo entendí todo mucho mejor y me gustó mucho más. Buenas, ¿por qué hablas con el señor? Es que han preguntado por ahí a Dios. Entonces, te podemos preguntar a Dios. Buenas noches, soy enfermo. Buenas noches, gran secuella. ¿Jueves de vandalismo y calentamiento global? Hostias, me he perdido. Puede ser Cat. Hola, Autis, ¿qué tal? Rickman. Autófago, ¿cómo estás? SCJ, yo creo que se retrasa por el problema del update en Xbox y Switch. A ver, es probable que se retrase hasta que lo pulan un poquito más. Mínimo ver algún fix primero antes de sacar la expedición. Podría ser una 470 incluso, fíjate lo que te digo. ¿Se sabe algo de Line of Fire? Nada más de lo que se dijo en diciembre. Absolutamente nada más. Y que están con el juego ahí a tope. Porque siempre que sale algo de No Man's Sky lo menciona el tío Sean. Hola Eli, ¿cómo estás? ¿Te dio cagarro? No, no, no. Dolor de estómago, pero no llegué al punto del cagarro. Buenos cuadros, Remnant. Joder, a Bella. De verdad, está rozando el ban ya. Últimamente está rozando el ban, tío. Todo bien, Warlock. Todo bien. Gracias, chicos. ¿Qué pasa, Paco? La Gárgola dice, buenas, Oscar, ¿es normal obtener la misma nave centinela comprándosela a un NPC y después volverla a obtener restaurando el cerebro armónico? Porque a mí me pasa y no sé si es un bug, no me suena. Obtener la misma nave centinela comprándosela a un NPC y después volverla a obtener restaurando el cerebro armónico. A ver, lo que puedes hacer es pillar la misma nave dos veces. Una nave centinela, una nave interceptora centinela, se puede pillar dos veces. Se puede pillar la nave que hay en la ubicación. Y si tú fabricas un landing pad, una plataforma de aterrizaje, y recargas partida antes de pillar la nave, aterriza otra nave que es exactamente la misma nave que has pillado, pero se la puedes comprar a un NPC. De hecho, hay un vídeo que es cómo conseguir escuadrones centinelas, ¿vale? Y es ese método. Es una cosa bastante curiosa. El problema es que cada vez que vas a una ubicación tienes que poner un landing pad. De hecho, hay muchas ubicaciones de interceptoras clase S que tienen base. Y tienen base para poner una plataforma de aterrizaje, y al estar muy cerca la plataforma de aterrizaje del lugar donde está la nave estrellada, pues la nave que aterriza, por alguna razón de la semilla de generación procedimental, algorítmica, logarítmica, somarrellística, trestetiana, pues resulta de que aparece una nave igual. Igual. De hecho, es una forma de ver si te encuentras una nave estrellada que no tenga los espacios supercargados que tú quieres, la puedes volver a rolear así. Es una cosa rara, pero bueno. Pasa Zarzuela. ¿Kojima es de Big Boss? Por supuesto que sí. Aquí se le banca a Kojima, siempre. Con la Switch no ha habido ningún problema con la update. Ha sido lo normal de siempre, una semanita mínimo. Sí, Switch suele ir más tarde. Eso es cierto. No se sabe si es por el Hello Games, no se sabe si es... Dicen por ahí, todo el mundo dice que es por Nintendo. I don't know. No tengo la certeza. Todo el mundo dice que es por Nintendo. Soy ateo, te preguntaba a ti que eres nuestro Dios. No, yo no es, ni soy Dios ni soy una mierda. Me gusta quedarme en el medio, ¿sabes? Así tengo los dos puntos de vista. Hola, Jagger, ¿cómo estás? Un buen de cosas en Palworld, pero destaca la primera incursión de invocación y varias mejoras para la base, así como skills nuevas para dejar los pals a uno de vida y capturarlos. Coño, eso está interesante. Ah, pues ya me veré luego las notas. ¿Morgan Freeman es Dios? Es cierto. Es cierto. Ya te protegeré. Líder, me pasa que me desaparecen piezas de naves. Estoy armando una nave en el astillero y cuando la cancelo y voy a otro sistema, no tengo más alguna pieza. Varias veces me ha pasado. Eso tiene que ser un bug. Si tú no has llegado a montar la nave y pierdes piezas del inventario, mira a ver si se te están guardando en otro sitio. Que a mí me ha pasado eso a veces. Que te aparecen en otro inventario. En el de la nave o el del carguero. Pero si se te borran por la cara, es bug. Es bugardo y hay que reportarlo. Es que me hacía un bug. Vale. Vale, Eva. Buena suerte.
Dije lo de Big Boss por la foto de la camiseta de Kojima. La foto de la camiseta de Kojima. La foto de la camiseta de Kojima. No sé a qué te refieres. Y te voy a hacer una pregunta completamente off topic. ¿Qué auriculares crees que serían ideales para PC si quieres jugar y escuchar música por 200 euros o menos? Tengo unos Cloud 2 y quiero deshacerme de ellos y estoy harto de buscar o comparar. Yo no me compraría unos cascos gaming. No me compraría unos cascos gaming bajo ningún concepto. Me compraría unos Beyer Dynamic o unos Audio Technica buenos o unos Sennheiser buenos. Por ejemplo, los que tengo yo igual no son para sesiones muy largas porque son para mezclar y demás, pero... pero unos Beyer Dynamic, por ejemplo, los BT, los 770. Tú busca mejores auriculares por menos de 200 euros en Google y menos los gaming. Beyer Dynamic, Sennheiser, Audio Technica, es una marca japonesa que hace muy buena mierda. AKG tiene sus más y sus menos. Sony tiene sus más y sus menos. JBL, Cancerbero. Yo es que con JBL estoy un poco pegado. Sé que tiene buenos cascos, pero... por ese precio yo me iba por unos Beyer Dynamic. Yo me iba por unos Beyer Dynamic. Yo en todos los estudios de grabación en los que he estado, de peña que se ha dedicado a doblaje, mezcla y tal y cual, todos me dicen lo mismo. Beyer Dynamic. Para mezcla, para monitoreo, para... y luego lo de si abiertos o cerrados es una cuestión de costumbre. Si estás acostumbrado a cerrados y te mola que te aíslen un poquito, píllate los cerrados. Si eres de los que te gusta que se escuche en la sala, o sea, si entra alguien por la habitación que te enteres, píllate los abiertos. Pero ya es otra historia. Yo tengo unos Bose, pero creo que son más caros. Sí, si tienes unos Bose de cancelación de ruido, tendrás los QC o algunos así. Yo son los que uso para mi día a día. Para el que no sepa, a mí me flipa los... yo vivo con unos cascos en la cabeza. O sea, eso, vivo con unos cascos en la cabeza. Tú me ves por la calle, me ves con cualquier lado y voy con unos Bose aquí. Me mola mucho los Bose por el tema de la cancelación y por el tema de la comodidad, pero el sonido podría ser un poquito más fiel, ¿vale? Endulza un poquito los graves, hace un pelín de pecera, porque son muy, muy, muy cerrados. El tema de la cancelación te hace un poco de pecerilla, pero como que tu oído se adapta. Pero bueno, eso es otra historia. Pero igual para mezclar, por ejemplo, no utilizaría, o para escuchar algo que ha sido mezclado profesionalmente y quiero escucharlo tal y como lo ha mezclado la persona que lo ha editado, no sé si sería la mejor opción. Igual me iría más por unos cascos grandes de monitoreo, pues unos... prefiero estos, fíjate. Prefiero estos para escuchar una mezcla que los Bose. De hecho, cuando me voy de viaje, cuando voy a Burgos, estos mismos cascos me los meto en la mochila y me los llevo. Porque los utilizo como referencia. Sé cómo suenan. Tengo el oído acostumbrado a estos cascos. Y más o menos por ahí pillo un poquito. Los tengo como una referencia, ¿sabes? Para saber si mi voz va a sonar mejor, peor o diferente a aquí. Es una cosa curiosa, pero bueno. Es como en foto pasa lo mismo. Mucha gente tiene un monitor de referencia. Tu monitor de referencia puede ser un EIZO CG con una calibración concreta. Pero al final vosotros tenéis que tener siempre una referencia. Busca esa foto, la de Kojima. Espera, pasádmela porque como me pongo a buscarlo ahora, flipo. ¡Ya! Muchas gracias por el vitazo. Dice, estoy que flipo con la actualización de No Man's Sky. Es un cañón, lo que pasa es que ha salido con muchos problemas, pero... por cierto, Oscar, como tengo la ciudad con los carteles nuevos, Nere, ya la he visto en foto, ya. Ya la he visto. Habrá que hacer una visitilla. Hay que hacer una visitilla. Igual hoy no, pero este fin de semana igual... bueno, a ver el fin de semana cómo lo hago, lo de los directos, porque tengo competi. Voy a andar un poco pillado, pero bueno. Había un vídeo donde dejabas el Minotauro a full. ¿Cuál era, por favor? La guía de exonaves. SCJ. Guía de exonaves. Hay un bug con la nave que pusimos en la expedición 12. Ahora la puedes recuperar infinidad de veces por 2000 y pico nanites. ¿Sigue todavía ese bug? Yo pensaba que estaba corregido, ¿eh? En el último parche. Hola, Zarzuela. Digo, Zarzuela, ahora están Pau. Bonchimo, ¿cómo estás, guapo? Antes creía en Cristo y ahora en Chris Roberts. Por cierto, han vuelto a poner evento de... Me han llegado un par de mails anunciando la CityCon en Manchester. Puede ser en octubre. Y otra movida. Otro evento que hay ahora. A ver qué bajo por aquí. Me vi tu vídeo de naves centinela, pero la pregunta es que yo puedo obtener la misma nave centinela las veces que yo quiera.
También me pasa con la nave de la expedición 12. La compro por 2.800 narices. Ah, pues eso tiene que ser bug de esta actualización. Sí. Y la desecuación unas 50 veces obtenido. Sí, eso es bug de esta actualización. Eso lo tienen que corregir. Eso lo tienen que capar. Adis, ¿qué me perdí? ¿Llego tarde al directo? No, no te has perdido mucho, tranqui. Estoy aquí de charleta, como siempre. Es como mirar una foto de Jesucristo. Yo tengo unos JBL Quantum 810 y son increíbles. Es que es cada auricular tiene su movida y su mierda y su pro. Es una cosa. Eso pienso. No sé si elegir abiertos o cerrados, claro. Me gusta mucho el sonido de los Cloud 2, pero son totalmente incómodos. Nah, fuck it. Quítatelos. Yo era Sennheiser y ahora soy Team JBL. A mí de Sennheiser me gustan muy pocos productos. Muy pocos. Pero tiene como unos estándar que son brutales. Y uno de ellos son estos, los HD25. Estos cascos son la polla. O sea, son la polla. O sea, para que os hagáis una idea. Si el día de mañana a mí se me jode esta almohadilla, la puedo comprar. Si se me jode este cable, lo puedo comprar. Si se me jode este tornillo, lo puedo comprar. El cable lo puedo reemplazar en cualquier momento. Si parto el cable, lo puedo todo es por piezas, ¿vale? Todo es por piezas y todo se puede reemplazar. Y eso es la hostia. Por eso unos cascos que no son baratos, ¿vale? Valen como ciento y pico pavos. Bueno, de hecho hay una versión ahora light. Hay una versión de estos cascos que valen como 90 y algo o 80 y algo. Son mucho más baratos. Y la única diferencia es que no tiene esto. Es la única. Es que lo que... Jag, muchas gracias por 100 bits, tío. De verdad, muchísimas gracias. Estás loquísimo. Un abrazo enorme. Pero te voy a decir una cosa. Y esto es mi opinión, ¿vale? Me llegan muchos comentarios de... Es que No Man's Sky le falta acción. Es que No Man's Sky le falta un PvE más intenso. Es que No Man's Sky... Es que eso no es No Man's Sky. ¿Vale? Tenéis que entender que... pasa una cosa. Vale, y esto es mi opinión personal, y luego habrá gente que estará de acuerdo y gente que no, y no es ni mejor ni peor, simplemente es mi opinión, ¿vale? Últimamente nos quejamos de que todos los juegos son iguales. Es que todos los juegos son iguales, ya nada me llama, ya nada me atrae, ya todo lo mismo, todo es igual, todo ya me canso, me aburro ya de jugar porque no encuentro... Ay, cuando viene algún juego que es fresco, diferente, dices, oh, qué guapo, por fin, oh, qué bien. Pero luego le pedimos lo mismo a todos los juegos. A todos los juegos les pedimos que tengan un PvE de la hostia, que tengan tiros, que tengan naves, que tengan mundo abierto, que tengan... Entonces, yo sé que muchos de vosotros os aburrís con el tiempo de No Man's Sky porque quizás le falta acción, le falta más caña, le falta más tal, pero es que eso no es No Man's Sky. Es que No Man's Sky es un juego muy chill. No Man's Sky es un juego tranquilo. No es un juego que busque tener una acción brutal, un PvE, o que te mantengas intenso, o que busque un combate, o que busque un... No Man's Sky es un juego de exploración espacial al que se le han metido componentes PvE para enriquecer un poquito más la movida y porque va acorde con la experiencia del juego. Pero todos los que buscáis un PvP en No Man's Sky, todos los que buscáis un PvE en No Man's Sky intenso, ¿buscas un PvE de puta madre? Tienes Destiny, por ejemplo. Te va a ofrecer una experiencia 100.000 veces mayor, estás en el espacio, tiene un lore brutal y tal y cual. ¿Buscas PvP de puta madre? Tienes 100.000 juegos que lo hacen mejor. 100.000 juegos que lo hacen mejor que No Man's Sky. Ahora, ¿buscas un juego que te ofrezca una experiencia relajada en un universo procedural infinito, ir a tu bola? Es que no te sabría decir ni exactamente qué es lo que te ofrece No Man's Sky, porque No Man's Sky es No Man's Sky. O sea, No Man's Sky, ¿qué te ofrece No Man's Sky? ¿Cuál es la experiencia de No Man's Sky? Es estar en No Man's Sky, como decía Licantocles en un artículo. Es que es muy raro. Entonces, no me sorprenden los comentarios... Es que te lo digo porque el tuyo no es el primero que me llega últimamente, sobre todo en YouTube. Pero claro, hay que entender que... Es que eso no es No Man's Sky. Es como si le decimos al FIFA que le falta... Es que no tiene un PvE ahí, le falta intensidad en el combate. Es que es un simulador deportivo. O sea, No Man's Sky le pasa un poco lo mismo. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que todos los juegos tengan ahí un combate intenso, ¿sabes? Y ahora, es normal... Y no pasa nada, y es normal que con el tiempo te aburras de No Man's Sky, pues porque simplemente le has metido un cojón de horas y ya no te apetece jugarlo. No pasa absolutamente nada. O sea, pensad que esto no es como el LOL, ¿vale? Es diferente. ¿Por qué la gente juega al LOL durante 15 años sin parar? Porque está el componente competitivo, porque lo van actualizando y metiendo diferentes movidas, porque, ¿sabes? Pero es diferente. Ahí tienes un PvP global con rankeds, con no sé qué... Es normal dejar de jugar un single player.
Ahora que te mete una actualización de No Skype, ¡pum! Y te mola, te metes, la disfrutas, te la gozas y ya está. Pero lo que no es normal es, pues, casos como el mío o como el de Moonwatcher. Buenas noches, enojida. Es que lo que no es normal es casos míos como el de Moonwatcher o de mucha más gente que tiene 2, 3, 4, 5, 6 mil horas a No Man's Sky. Eso no es lo normal, ¿vale? O sea, que cuando me veáis a mí que todos los putos días juego No Man's Sky, no, chicos, eso no es lo normal. Tenéis que jugar otros juegos. Yo juego No Man's Sky muchísimo porque tengo un canal de YouTube y porque hago contenido en torno a No Man's Sky y porque casi casi hasta me dedico a esto. Pero es que hasta yo me rayo del No Man's Sky. Yo sabéis que tengo temporadas que digo, oye, que voy a pasarme el Fallout 76. ¿Por qué? Porque me apetece jugar otra cosa. Y me lo gozo, ¿sabes? Vaya chapa acabo de pegar, ¿eh? En un momentito. A ver, voy a intentar leer todos los mensajes. Bueno, lo primero de todos, se ha suscrito completamente loco durante 24 meses, 2 años. Mamadísimo tifón, titán, sexy, bull, huracán, cohete, tiburón, tornado, tifón, Xenocida. Xenocida, mamadísimo. Gracias por esos 24 meses. La madresimidad muy fuerte en ti, hermano. Madresimidad, sexy, apelico, peteros tuyos, hombre. Guapetón, a todo esto. A todo esto. Lleva sonando durante media hora una canción que es del Suno. Que es del Suno. Vamos a poner otra. Vamos a poner otra. ¿Pero esto qué es? Sí. Ha suscrito completamente loco durante 8 meses con Amazon Prime. Genio, tifón, tiburón, tornado, pantera, huracán, cohete, tornado, maremoto, sismo. Al cómic. Al cómic, mamadísimo. Gracias por los 8 meses de Prime. Acabas de salvar a un patito de goma de morir en manos de 10 besos. Porque a suscripción de Amazon Prime que gastáis salváis a un patito de goma de morir en manos de 10 besos. Salvo un patito de goma. Gasta tu Prime. Este es un mensaje de la Asociación Nacional de Patitos de Goma Asesinados por 10 besos. Grande, muchas gracias, bro. Joder, tren del hype y todo, pero ¿esto qué es? Y Cold Piper, muchas gracias por el follow. A ver, voy a intentar leer todos los mensajes, ¿eh? Hay como 60 mensajes aquí atorados en el chat. A ver. No me he visto, ¿qué pasa, Edwins? No me he visto ni un vídeo tuyo desde la nueva actualización, se viene maratón. Pues tienes unos poquitos. No, tampoco hay muchos, pero hay pocas cositas, pero guapardas. Sylvan Daisy dice: acabo de leer que Orbital estará en Switch. Me toca volver a No Man's Sky. Ya está No Man's Sky en Switch, sí. Ya está en todas las plataformas Orbital. Ya por fin estás. Se ha suscrito completamente loco con Amazon Prime. Ídolo mamadísimo, locura, genio, tiburón, titán, pantera, cohete, maremoto, sismo. Mr. Grisáceo. Mr. Grisáceo, muchísimas gracias, tío, por los 3 meses de Prime. Me ayudas un montón, que lo sepas. La mandasimidad muy fuerte en ti, hermano. Mandasimidad, sexy, se preocupa de los tuyos. Muchas gracias, tío. El año pasado me probé unos Fidelio X2 HR y estaban de cabeza lo más cómodo que jamás he probado y creo algo igual de cómodo. Pues, es que el problema de los cascos es probarlos. Sinceramente, vete a tiendas de sonido, si puedes. De verdad, ¿eh? Hay lo típico de... Parece que no, pero te vas a la Fnac y vas viendo ahí un poco. Aunque no tengan todos, pero... A ver... ¿Qué bajo por aquí? La comodidad también es muy importante. Es que para mí es lo más importante, de verdad, Warlock. Luego ya si se escuchan bien, cojonudo. ¡Ojo! ¡Se ha suscrito! ¡Completamente loco con el Tier 1! Grande, ídolo, coraje, tifón, capitán de navío, superhéroe, guerrero. Soy 969, Bet. Muchas gracias, Bet, por ese tier 1, por esos 5 meses. Un beso, un abrazo enorme. Muchas gracias por el apoyo, de verdad, te lo agradezco un montón, ¿eh? Gracias a todos. Gracias a todos. Canal de YouTube va como un tiro. Los dos canales de YouTube van como un tiro. El secundario, el día que le metamos contenido, pues seguramente también lo tengo un poco parado. Pero de verdad, muchas gracias a todos por el apoyo, ¿eh? O sea, me considero un privilegiado. A ver. Dani Gasol, ¿qué tal? Hola Luis, hola a todos. Con el evento de ahora te regalo unas CCU, el correo. Ah, lo de... ¿Qué es un CCU, Gran Secuoya? Llevo una semana jugando, alguien me regaló 240 millones de unidades en el Nexo. ¿Alguna idea de qué hacer con ellos? Tíralos. Empanadas. De verdad, ¿eh? Te pierdes experiencias muy guapas, te pierdes experiencias como conseguir tus primeros millones, comprarte tu primera nave. Ahora, ¿qué hacer con el dinero en No Man's Sky? Aumentar espacios de exotraje, aumentar espacios de nave.
comprar materiales para hacer cosas, comprarte naves. En definitiva, se pueden hacer cositas, pero pierdes un poquito, tienes una experiencia. Yo es que tengo un problema, mis primeras horas en No Man's Sky las recuerdo con mucho cariño, porque era como, buah, venir una nave, mira qué nave más guapa, hostia, y me la puedo comprar. Joder, no tengo dinero, buah, la he perdido, me cago en todo, ah, venga, voy a buscar. Buah, mira, he encontrado esto que me lo venden por 28.000 unidades. Puh, a ver, ¿puedo farmear más? Puh, oh, espérate, que esto lo vende más caro, no sé qué. Esa búsqueda del inicio, luego ya obviamente dices, bueno, ya, me quiero poner serio, ¿cómo farmeo pasta a saco? Ya te vas al canal de Oscar Bonap en YouTube, ahí buscas en Google No Man's Sky cómo conseguir dinero, te salgo yo, te digo cómo, y te suscribes con Prime. Pero esas primeras horas molan un montón, y yo las recuerdo con mucho cariño. Entonces cuando veo gente que le dicen, me han regalado 240 millones, digo, de hecho el mismo Rubius, cuando estuvo jugando No Man's Sky en directo, ahora un año, alguien le regaló como no sé cuántas válvulas de IA, que por entonces valían como 50 y pico millones. Y dijo, los vendió y dijo, ¡guau, loco, qué guapo, mazo de dinero, no sé qué, ta, ta, ta! Y luego dijo, creo que la he cagado. Y él se dio cuenta, de, ¡buah, ahora tengo mucho dinero, ya no! Ahí, él, si veis ese directo, veis que hay un momento en el que él se da cuenta y dice, ¡poc! Me acabo de perder algo muy guapo, pero bueno, anyway. A ver, ¿qué bajo por aquí? Bajo de prisita. Un momentito. ¿Qué facción de No Man's Sky es tu favorita? Los Corvax, claramente. Los Corvax. Ciento y pico por unos cascos no me parece mucho por lo que te duran. Yo cada 2-3 años me gasto 50 pavos en cascos. Yo me sé de alguno que se ha gastado eso en unos Beats by Dre y los tiene en un cajón rotos, ¿eh? Yo tengo audio técnica y para largas sesiones aprietan mucho. Depende de qué modelos. Audio técnica tiene modelos que son una puta maravilla, ¿eh? Lo que pasa es que los pagas. Los modelos tope de gama de audio técnica son increíbles, pero los pagas. De hecho, yo me voy a comprar unos dentro de poco. Yo tengo idea de reemplazar estos. No es broma. Yo tengo idea de reemplazar estos por unos audio técnica de clip. ¿Vale? Entonces, si un día de repente me veis con una cosa negra, una cosa roja aquí, que sepáis que es probable que os tengáis que acostumbrar. Porque estos... A ver, yo tengo un problema, ¿vale? Yo ya tengo una edad y me estoy empezando a quedar aquí un poquito canino de pelo, ¿vale? Entonces tengo la teoría de que el estar todo el día con cascos apretándome la cabeza ahí... O sea, no es que esté calvo, no estoy calvo, pero noto que ya tengo zonas que me falta densidad, ¿sabes? Es como... Aquí es como la... Como la en el campo de fútbol, la zona donde están los porteros, que dices, aquí ha habido abrasión, ¿sabes? Aquí hay falta césped. Pues tengo esa teoría. Entonces me quiero poner unos de clip que no me aprieten la cabeza y que me dejen las orejas de soplillo. Pero bueno, con orejas de soplillo, muy guay. Opiniones, como yo como ponga más agresivo el PvP, dejo de jugar. En No Man's Sky tú y muchísima más gente, sí. Hola, Nicazos. No Man's Sky es otra historia, totalmente. No Man's Sky no es un shooter. Es que, claro, pasa eso. Solo le veis lo malo al No Man's Sky y te lo dice uno que juega mucho solo a Star Citizen y no se cansa de ver en Twitch el gameplay de No Man's Sky. No, ojo. ¿Cómo que solo vemos lo malo a No Man's Sky? Si todo el día decimos que No Man's Sky es una puta maravilla. Yo creo que son muy pocos comentarios, ¿eh? Los comentarios de, ah, es que a No Man's Sky le falta esto, es que son muy poquitos. De verdad os lo digo. Los comentarios críticos hacia No Man's Sky de gente que lo juega y tal y cual son una minoría. De hecho, si tú ves los comentarios de mi canal, a ver, obviando que es YouTube y que hay de todo, ¿vale? O sea, es internet, o sea, no se puede evitar. La gran mayoría de comentarios son muy positivos. Fíjate, donde realmente hubo... Lo que realmente se puso desagradable fue con Starfield. Con Starfield hubo una temporada que... Ya daba por hecho que cuando subiera un vídeo el primer comentario iba a ser un puñal en el hígado. O sea, fue como, bueno, paso. No Man's Sky es No Man's Sky, me lo apunto, Oscar. Apúntatelo, es muy importante esa frase. No Man's Sky no es de los más chill. Júgate un Flight Simulator o Farm Simulator, un Track Simulator. Claro, obviamente. Obviamente, es que hay juegos que son para eso. Hay juegos que son para gente que es... Llevo todo el puto día, o sea, llevo de 8 a 6 en la oficina... Aguantando al capullo de mi jefe y al capullo de mi compañero, lo último que me apetece es pegarme con alguien. Quiero meterme en mi tractor, cosechar mis 16 hectáreas de maíz y que no me toque los cojones nadie. Y es un sector mucho más grande de lo que os pensáis, ¿eh? Es un sector de gente, de público gamer,
muchísimo más grande de lo que la gente se piensa. La gente, lo que pasa es que la gente solamente ve, o solamente se le da promoción, o solamente se visualiza, sobre todo en plataformas como Twitch, Mundo Riot, Competitivo, Valorant, Counter-Strike, League of Legends, Rocket League, Apex, tal, no sé qué, todo PvP a saco. Pero es una minoría. Ahí donde lo veis, es una minoría. La gran mayoría de la gente que juega no tiene ganas de enfrascarse en una puta ranked, a partirse la cabeza contra 4 tíos que lo odian y 5 que quieren destruirle el nexo. La gente lo que quiere es, pues me apetece echarme un Age of Empires tranquilo, ¿sabes? Recostarme en mi casa después de trabajar y que no me toque nadie los cojones. Entonces, claro, cuando alguien entra a esa experiencia de No Man's Sky y de repente viene un tío con una nave y lo mata, o cuando de repente se junta uno a un evento de multijugador con sus colegas y aparece uno y lo mata en la iglesia de Olivello, pues eso toca mucho los cojones. Y no miro a nadie. Así que eso, simplemente, si la gente quiere estar de chill en No Man's Sky, respetadlo, ¿vale? Si queréis PvE super agresivo, Helldivers 2. Dios, qué juegazo. Oye, voy a bajar. Buah, me he saltado un montón de mensajes, perdonadme, pero es que no. Ah, Cross Chassis Upgrade. Ah, coño, vale. Hola, Manucho Tron. Adivina quién soy. Lord Manucho. Lord Manucho ha resucitado. Lord Manucho. Ya tenemos los switcheros también. ¿Qué pasa, Nayan? Un Minecraft, un Stardew Valley, un No Man's. Es que hay muchísimas cosas, tío. ¿Te parece tener que mirarte con una cuenta y comentarte con la otra? Puto Twitch. Joder. Váyatela. A mí me gustaría que sigan incentivando la exploración y consolidar las mecánicas que ya tienen. Sí. Yo creo que es el paso natural en No Man's Sky, ¿eh? El paso natural en No Man's Sky lo escribió Submarine hace mucho tiempo. El flujo de trabajo es: primero damos pinceladas gordas y luego damos pinceladas más finas, ¿vale? Lo que pasa es que muchas veces las pinceladas gordas se han quedado en eso, en pinceladas gordas. Como por ejemplo los asentamientos. Pero tienen que ir puliendo. Yo creo que tienen que pulir sobre todo la esencia. Lo que pasa es que la esencia de No Man's Sky, esa de juego de exploración espacial, sci-fi setentero puro y duro, tonos pastel, amnesia, el concepto de amnesia en No Man's Sky, el concepto de llegar a No Man's Sky y no saber quién eres, dónde estás, por qué te habla el traje, cómo que una nave estrellada, qué putas pasa, quién eres, por qué me llamas, de dónde han salido estos pibes y estos quiénes son, y el hecho de no saber nada en No Man's Sky, que es lo bonito de No Man's Sky en mi opinión, en la 1.0, que luego tiene sentido a medida que vas avanzando en la historia y vas descubriendo qué es el Atlas, quién eres, por qué estás ahí, qué es esto, qué es lo otro, quiénes son estos, no sé qué, cobra sentido, ¿sabes? En mi opinión, esa experiencia era muy guapa. Sí que es cierto que quizás era extremadamente nicho y se ha perdido mucho. Pero bueno. ¿Ya hay info de cuándo llega Orbital a Switch? Ya está Orbital en Switch. Chicos, ya está No Man's Sky Orbital en todas las plataformas. En Switch, en Xbox, en PlayStation, en Steam, en GOG, en Free to Play. No, en Free to Play no está. Pero Starfield, yo es que tener 2000 horas de Oblivion y 1800 de Skyrim. Y ya ni cuento Fallout, en mi opinión. Elegir ese tipo de juego de exploración como Starfield, Bethesda ha patinado bien mucho porque yo tengo exprimido ya con 200 horas. ¡Oh! Hostia, ahora te digo, Sertiones. Es que tengo que responder a eso de James Skywalker. Discrepo contigo totalmente. Starfield puede tener un componente de exploración muy guapo. Lo que pasa es que es muy diferente al componente de exploración que puedes tener en ya no te digo en No Man's Sky, sino dentro de los propios juegos de Bethesda. Pero yo me he dado cuenta de que Starfield tiene mucha más exploración de lo que parece. ¿En cuántos sitios de un mismo planeta has llegado a aterrizar? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Seis? ¿10? Yo he llegado a aterrizar en un planeta hasta 40 veces, en sitios diferentes. Y flipas. Las cosas que aparecen de repente. Es muy raro. Y es una mierda porque está muy escondido y cuesta mucho encontrar.
pero yo he tenido experiencias de exploración muy guapas en Starfield. Muy, muy, muy guapas. Y a raíz de que he descubierto realmente cómo sacarle provecho a la exploración en Starfield, estoy deseoso de meterle muchísimas más horas. Porque literalmente... Es que el problema es que está muy... El sistema de las losas es muy complicado. Pero hay muchísimas cosas guapas, tío. De verdad. Hay cosas muy guapas en Starfield. Obviamente, molaría poder entrar y aterrizar y no sé qué, y salir del planeta, irte a otro y su puta madre y tal y igual. Obvio que molaría. Estaría muy guapo. Pero es que eso es otro juego. Pero bueno. Se ha suscrito completamente el loco con Amazon Prime durante 11 meses. Ídolo mamadísimo, locura, genio, tifón, tiburón, pantera. Sertiones. ¿Cómo que no puedes ver mi directo en Edge? O sea, en Chrome. ¿A quién tengo que pegar? ¿Alguien más está teniendo problemas en Chrome? Es que eso nos ha pasado alguna vez, pero no sé por qué es, tío. No sé por qué es. Y es rarete, ¿eh? Sertiones, muchas gracias, tío, por los 11 meses. Un beso, un abrazo enorme. La madre se me da muy fuerte en ti. Madre se me da sexy en mil copete los tuyos. Jopetón. ¿Recomiendas No Man's Sky con VR? Sí. Sí. Te recomiendo comprarte unas Meta Quest Pro, pero no por No Man's Sky, por todo lo que ofrece. Pero No Man's Sky lo vas a gozar. No Man's Sky. Lo que no recomiendo es hacer lo que hice yo, que fue comprarme las PSVR 2 solo por el No Man's Sky. Eso no te lo recomiendo. Muchísimos mensajes. Es que me he tostado un poco hoy a hablar, ¿eh? Me ha pasado en un momento que llegar cansado de trabajar y querer jugar Warzone un rato. No lo disfrutas. No lo disfrutas. Matthews, yo jugaba mucho Call of Duty en la época de Black Ops 2. Dos años arriba, dos años abajo. Yo en esa época Black Ops 2, Black Ops 3, Black Ops 4, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3. Yo jugaba muchísimo. Mi ocio era meterme en rankings de Call of Duty. Y no lo disfrutaba. De verdad, no lo disfrutaba. Yo no era feliz jugando a la consola ahí. Te lo juro. Era feliz cuando me salía una partidaza o me ponían un lobby con inútiles. Claro, ¿por qué? Pues porque me iba con un 51 de headshots con la DSR. Pero... No. Yo he tenido experiencias muy feas rankeando en Black Ops 2 contra franceses. O sea, muy feas. De tener que decirme la mamadísima líder, oye, creo que te estás pasando un poco. ¿Sabes? En plan, rajeadas malas. Y de hecho, así fue como llegué también a No Man's Sky. Yo llegué a No Man's Sky porque dije, necesito jugar algo para relajarme un poco, porque si no, lo voy a tirar la play por la ventana. Y así fue como descubrí No Man's Sky. En Xbox no solo está la nueva actualización, sino que encima está el 50%. ¿Cómo tuercas? ¿Está de oferta? ¿O que está a medias? Ha salido hoy, ¿eh? Hoy está en todas las plataformas. De hecho, Hello Games ha hecho retweet a una foto de Orbital en Switch. Ah, ¿de quién será, Abella? ¿De quién será? ¿Te ha retuiteado foto el jefe? En Starfield mínimo 15 veces, sobre todo cuando falta escanear un planeta o bichito. Pero eso se puede ver por los biomas, ¿eh? Eso se puede ver. Se puede ver con los biomas. Es un tema. Bueno, en la guía de exploración de Starfield lo tenéis. Estoy viendo en Edge todo. Voy a decir aguante Edge. Oscar, ¿haces multi-stream? No. ¿Debería? ¿Debería hacer multi-stream? A ver, es cierto que a mí hacer multi-stream me resolvería una papeleta. Que es la de resubir los directos. Pero ahora mismo, tal y como está, todo está bien. Entonces, Hello Gaming Team. El team es un máquina, ¿eh? Tim Woodley es el mejor. Creo que deberías, pero no ahora. No, pero quiero decir... No lo sé, es que no sé, es una cosa que he pensado bastante, pero no sé si sería positivo o negativo. En Starfield la gente se queja mucho de las mazmorras repetitivas, eso lo puedo entender, sí. A mí eso tampoco me gusta. Pero en realidad es normal que sean así, los humanos no cambiamos de modelo de instalaciones industriales si estas funcionan, y encima en el futuro distópico que enseña la industrialización y la modularización de instalaciones es lo más funcional. Sí, pero es cierto que pierde... A lo que vamos, que es a jugar... Cuando te has encontrado ya la misma instalación 17 veces, es como ya te sabes dónde están los cofres, te sabes dónde está todo. Hola, Largo, ¿qué tal? ¿Cuántos años te lleva aguantando tus locuras la modísima líder? 14. 14, tío. Muy loco, ¿eh? 14 años, tío. Flipas. Yo trabajo todo el día en el PC y luego desconecto para jugar PUBG, pero con amigos. Eso es diferente. Y juego algún juego en solitario como No Man's Sky Skyrim por enésima vez. Es que eso es diferente. O sea, jugar PvP con colegas es otro rollo.
es otro rollo. Una premade, sí. Descargué hace unos meses el juego por una oferta y apenas empecé a jugar bien y me está encantando. Disfruta lo que es un juegazo, Axel. De verdad, mola mucho. No estaría mal hacer aquí Gen Kick, pero quiero decir, ¿y qué hago yo? ¿Qué pinto yo en Kick? A ver, Kick es la hostia porque monetiza de locos. Pero ¿qué se va a suscribir la gente en Kick? O sea, lo que no quiero es, si hago multistream, lo que no quiero es que afecte a lo que estoy haciendo, llevo haciendo muchos años, que funciona muy bien, que es hacer directo aquí y subir contenido de vídeo en YouTube. No sé cómo decirte, o sea, Kick. No sé, tío, no lo tengo claro. Creo que en ese sentido le falta relleno a tope, porque cuando hago una misión procedural o descubro todos los tipos de puntos de interés, me da una sensación de repetición. Pero eso sí, estás hablando de cosas diferentes, James. Yo te estoy hablando de exploración, no de misiones secundarias y demás. Obviamente, en ese sentido sí, se hace muy repetitivo. Es como las procedurales de Fallout 4, sí, o las de Skyrim. Es que es igual. Claro. Felipe lo hace para ahorrarse subirlos, no hace caso al chat de YouTube y ya. A ver, pero es que eso tampoco me mola, Cuscovita. Es que eso tampoco me mola. Toma Córdoba, gracias por el follow. Y se ha suscrito. Completamente loco durante 22 meses con el Tier 1. Aquí en twitch.tv/OscarOneUp. El único inimitable tifón locura que no pantera cohete. Croma 69. Grandísimo, Croma. Muchas gracias, tío, por el Tier 1 por esos 22 meses. 69% de bonus de maximidad es exceptivo para los tíos, hombre. Muchas gracias, bro. El problema es poner atención a varios chats, sí. Eso para mí es un problema. Vale, Bet, disfrute del matecito. 14, enhorabuena a ambos, gracias. Más a mí que a ella. En eso tienes razón, podían cambiar los cofres y materiales de manera procedural a las mazmorras. Algo, tío, no sé. Sí, me falla eso para mí. De saberte los cofres, saberte mecánicas, olerte secretos, pasa en todos los juegos al que le des un poco de vicio. Pero es que en Starfield es cierto que lo de las mazmorras es muy exagerado, Es muy exagerado. Ha lanzado 69 bits. Completamente loco, Croma 69. Gracias, Croma, por 120, muchas gracias. Ya, gracias por los 100 bits. The Line of Fire, tienes varios vídeos en el canal ya, The Line of Fire, tienes varios vídeos en el canal. Opino que es muy interesante. Opino que la propuesta está muy guay. Opino que han hecho algo bastante sensato, que es utilizar la base que tienen de No Man's Sky y que han desarrollado durante tantos años para hacer algo que saben hacer. O sea, que no se han tirado la casa por la ventana y se han puesto a inventarse una cosa que no saben hacer, como en 2016. Pero me da miedo que se sienta pobre. En el sentido de que sea, de que no haya un aliciente para recorrer mucho espacio. Es que también es porque hemos visto muy poco. Entonces, me da un poco de miedo, pero porque no sabemos nada. Al igual que No Man's Sky en 2016 había mucho hype porque se habían visto muchas cosas y se sabía mucho y tal y cual, aquí pasa al revés. Aquí hay mucho hype porque ya se sabe lo que es capaz Hello Games, pero sabemos muy poco del juego. ¿Sabes? Sabemos que va a ser muy grande, sabemos que es un planeta a escala, sabemos que va a haber varias razas, sabemos que hay como muchos misterios, hay como una mitología dentro y demás, pero ya. Entonces, claro, hay ganas de saber qué más hay. Mikkel Boom, muchas gracias por el follow. Pero tenéis varios vídeos de Line of Fire ahí en el canal, con curiosidades y... Hay uno muy interesante que es el de los logos desechados, que hay mucha información ahí curiosa y demás. Faltan dungeons en tierra, que se abran buscando una llave en alguna ruina o algo así. Barro, hijo. Buscaba la quest de los autófagos y no me acordaba que ella te encuentra a ti. Sí. Ahora con las estaciones, ¿crees que tenemos expedición o será la próxima versión? No, llegará a expedición en breve, seguramente. No creo que tarden tanto, No creo que tarden tanto. A No Man's Sky le vendrían bien ruinas procedurales para explorar y que los cargueros estrellados sean explorables como los abandonados. Exactamente. Eso lo llevo diciendo yo mucho tiempo, tío. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, el mismo sistema que hay de generación de mazmorras procedurales en los cargueros abandonados, tendría que haberlo en los cargueros estrellados. Y sería súper rico, tío. Necesitamos un equivalente a la llave del esqueleto de Nocturnal en Starfield para no comernos con nivel tan alto... Ah, con nivel alto tanta ganzúa. Lo de
La llave del esqueleto, eso es de Skyrim, ¿no? O de un Elder Scrolls, no me suena de Starfield. Me suena de. De la Hermandad Oscura, ¿no? O algo así. ¿Alguna vez jugó Project Zomboid? Sí, me parece dificilísimo, tío. Me parece dificilísimo. Muy guapo, muy top, de lo más top que se ha hecho, pero por culpa tuya, me enviciaste con la página del Suno para hacer música. Es que está guapo, ¿eh? Da mucho miedo, Aston. Hola, Oscar, acabo de llegar, ¿me he perdido algo? Nada, respondiendo aquí un poco vuestras preguntas y hablando de que básicamente No Más Que ya está en todas las plataformas. Hola, Zandalfón. Error 2000, ¿qué está pasando? ¿Por qué, Menel? Yo creo que tarde o temprano esas mazmorras de los cargueros estrellados seguramente lo tenemos. Hello Games siempre nos sorprende. A ver, poco a poco van llegando cosas, pero... Anubibliones, vale. Mi rework del agua tendré que esperar. Ya ves, ¿eh? En Skyrim es una habilidad. Ah, lo que cambiaron hace poco en Starfield fue lo de las ganzúas, que ahora al deshacer no te las quita. Ah, error 2000, dices lo del navegador. Mira, dice MDZ, yo solucioné lo del error 2000 eliminando todas las cookies. Puede ser. Puede ser. Eso me suena que una vez lo vimos con Kami. Pero no me acuerdo qué era. Si viene luego Kami, Samataro Kami, o Glim Kami, o Samaraka, o Kamiraka, o Kami Kami, le preguntamos, porque me suena que él lo sabía. Bueno, y si lo sabéis vosotros, cojonudo. ¿Crees que en un futuro le quiten las pantallas de carga a Starfield? No. ¿O crees que es una ilusión que no suceda? No, no va a suceder. Olvídate. Igual quitan alguna puntual. A mí no me molestan las pantallas de carga, pero me molesta que haya pantallas de carga para meterte a una tienda, por ejemplo. ¿Sabes? Que me metas una pantalla de carga para entrar a una mazmorra o para llegar a un sitio o tal, vale, pero para entrar a una tienda, que es una tienda que son 3 metros cuadrados así y un tío en un mostrador, eso por ejemplo es un poco... ¿Crees que algún día meta más razas alienígenas al No Man's Sky? Ya me ha sorprendido que metan los autófagos, fíjate. Ya me ha sorprendido que metan los autófagos. Podría ser, pero... si ya está en todas las plataformas, ¿no va a haber temazo sobre Switch? No, ya no hay temazo sobre Switch. Ya hay que hacer alabanzas. Ahora solo hay alabanzas. JMDF. Si metieron autófagos, ¿por qué no más? Por canon. Por lore. Se supone que... A ver, por poder se puede meter lo que quieras. Como si quieras meter a Mario Bros. Es que No Man's Sky es No Man's Sky. O sea, No Man's Sky es una cosa muy... muy abierta, ¿eh? En términos de lore, me refiero, pero... no sé. Minijuegos igual de largo, yo ni abro contenedores si yo no sospecho que tiene un legendario. Es que luego pasa una cosa también, James, en Starfield, que a mí no me gusta, que es que el loot está bugueado. El loot está bugueado. El loot de ciertos contenedores, el loot de los maniquís está bug. ¿Por qué no funcionará el Steam en el móvil? Steam o Stream. Steam en el móvil. Steam no funcionó, nunca existió para móvil, ¿no? Quiero esas mazmorras, pero no tendría que cambiar las semillas. No, creo que no. Creo que no, porque estás cambiando la estructura, pero no la ubicación ni nada. O sea, al final la semilla de generación procedural lo que te cambia es... elige cosas que ya están en el juego y las pone, las dispone en base a unos protocolos, ¿vale? En base a unas órdenes. Dice, pues mira, entre árbol y árbol... tiene que haber esta distancia y cerca de los árboles siempre va a haber este tipo de piedra y cuando haya no sé cuántos metros de árboles vamos a dejar un espacio para que haya terreno y si cada tantos parches vamos a meter una zona de agua que tenga un... ¿sabes? Entonces, si tú simplemente sustituyes ese carguero por otro, no debería de pasar nada. Es como las estaciones espaciales. ¿Qué has hecho? Solamente has sustituido la estación espacial, pero el punto en el que está, la ubicación en la que está, es exactamente la misma. Entonces no ha habido... Fíjate, si lo han hecho bien, que no han cambiado ni las first wave, ni las primeras oleadas. Eso ha pasado siempre en los juegos de Bethesda. Yo prefiero una carga y tener una tienda muy detallada con objetos con físicas que cosas menos detalladas. Pero es que las tiendas... Es que la sensación de estar en New Atlantis y cruzar una puerta y comerte una pantalla de carga solamente para encontrarte un monstruo... O sea, es como en el Zelda. Cuando estás en la ciudad y entras a una tienda que sale tin 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 tin
¿Sabéis la mítica escena de entrar en la tienda? La mítica. Lo puedes entender. Era Nintendo 64, coño, 1996, 98, ¿no? Ocarina of Time. Pero ahora, en un juego como Starfield, que dices, para quitarle esto de carga a la ciudad. No sé. Hablo sin saber, pero bueno. Ah, stream. ¿Alguien más tiene problemas en móvil? Estoy con la app en el móvil. También. Pues está troleando, que flipas. Yo creo que hacen falta más disparos en No Man's Sky. Sí, y le hace falta rankeds también. Le hace falta disparos y le hacen falta un sistema de rankeds. De competitivo. De PvP, puro y duro. Y de hecho, tendrían que meter también algo tipo niveles. ¿Sabes? Como un sistema de tipo modo TFT. No, modo TFT. Bueno, modo TFT estaría guapo, ¿verdad? Tengo a Oscar congelado haciendo un corazón coreano. Ay, Dios mío. Está Twitch últimamente trambólico, ¿eh? No, Manic, yo creo que para disparos hay opciones mejores, ¿eh? No más que ahí no es lo que busca. ¿Estaría divertido? ¿Sería unas risas? Sí, pero yo creo que mucha gente huiría. No Man's Tarkov. Escuchar ese temazo de las tiendas del Zelda bien varía a pagar el precio del muy corto tiempo de carga. Sí. Ya ves. Pasa Thunderbolt, ¿cómo estás? Yo tengo problemas en mi vida personal también, pero bueno. Yo solo escucho el stream, pero me está tirando bien. ¿Andan tocando algo en Twitch? Quizás servidores sometiendo algo, ojalá. ¿Qué es TFT? TFT es un juego de estrategia, de Teamfight Tactics. Es un juego de estrategia por turnos, de eso como un chess, un battle chess. Que tú pones unas figuras y se pegan entre ellas, y dependiendo de las figuras que pongas, pues hay unas sinergias y tienes una economía y vas cambiando de figuras. Y es un juego bastante adictivo, la verdad. A mí me cuesta horrores, ¿eh? Le faltan partidos de fútbol al No Man's. Ya los tiene. Pero si ya los tiene. Y cojonudos, además. Nada más lo que le haría falta es fama, no otra cosa. No, ¿qué dices? No Man's, yo creo que No Man's Sky está bastante consolidado en ese aspecto. No, lo que no podemos pretender es que No Man's Sky sea el juego de moda. Y que todo el mundo juega a No Man's Sky. Y que No Man's Sky se convierta en un fenómeno de masas. Y, ¿sabes? O sea, ya bastante. O sea, yo me dices en el 2018... que iba a jugar tanta gente a No Man's Sky, no me lo habría creído. Directamente. O sea, me dices en 2018 que yo voy a tener 87.000 suscriptores en YouTube y no me lo creo. Ni de coña. Y no te digo ya tener aquí 600 suscripciones. Ni de coña. Con No Man's Sky, ¿eh? Ni de coña. Venimos de años muy oscuros en No Man's Sky, ¿eh? No se nos olvide. Un rework a los planetas con ríos y peces. Eso sería un cambio muy heavy. Cuscovita. Ahí sí que cambiarían la semilla y cambiarían los planetas, cambiaría todo. Ya que estamos, que le metan un Battle Royale. También. Suspendí el carnet de conducir, el teórico, estoy depre. No, lo que tienes que estar es enfadado. Pero en el sentido sano. Decir, cago en la puta. Lo voy a sacar que te cagas. Me voy a hacer 300 tests esta noche. De Power Drag, gracias por el follow. Una estación espacial personal más pequeña que las actuales, pero que sirva a modo de hangar, aunque el carguero hace casi lo mismo, sería redundante. A mí me parece más interesante la opción de poder pillar una estación espacial abandonada y hacerla tuya. Y poder construir. Al igual que puedes hacer construcciones en el carguero, poder hacer eso, pero en las estaciones espaciales. ¿Vas a mirar algo del Once Human? ¿Para qué? Si no me van a dar acceso. Si llevo desde que salió intentando jugar al juego y no ha habido manera. Me encantaría, pero... Gozalión está enganchadísimo, está emocionadísimo con el Once Human. Dice que es el juego que más le emociona desde Destiny 1. Battle Royale con el espacio abierto, hostia. Ah, un TCT como en el Battlefield. Hostia, no sé lo que es. Ahora me has pillado, James. Ahora Vic. Acto 1, no sale el acto en Xbox. Acto 2, tengo demasiado trabajo para jugar. Ya, suele pasar. Bonflur. A mí No Man's Sky tiene el potencial de ser otro Minecraft. Lo llaman muchos el Minecraft espacial, pero... olvidaos, Minecraft es Minecraft. Minecraft tiene una cosa que es... que es muy fácil hacer cosas en Minecraft. Bueno, comparado con No Man's Sky. No Man's Sky no puedes hacer un servidor privado, no puedes hacer muchas cosas. Está muy limitado en muchos aspectos. Seguimos la tradición de poner pantallas en un terminal de comercio. Hombre, como tiene que ser. Hola, Mazinger.
Siempre ha sido la luz a seguir, Oscar. Madre mía, Bauer, por favor, qué cosas más bonitas me decís, coño. Me derrito. Yo quiero ver más sobre Line of Fire. Y yo, tío. Y yo. A comparación de otros contenidos, los números de No Man's son súper bajos. ¿Qué números? ¿Qué números? ¿Los de Twitch? ¿Los de SteamDB? Dices, vale, los de Twitch no, los de Steam Database. Cojonudo. ¿Sabes dónde está la mayor cantidad de jugadores de No Man's Sky? En PlayStation. Y no tenemos datos de eso. O sea, al final los datos de base de jugadores que tiene son los de Steam Database, porque es el único sitio donde puedes sacar bases de jugadores. Pero tienes que sumarle Nintendo Switch, que sí, que son muy poquitos, pero que son. PlayStation, que es la plataforma donde salió en exclusiva. Y donde lo tiene muchísima, muchísima, pero muchísima gente. Y Xbox, que está en el Game Pass. De esos no tenemos datos. O sea, no más que lo juegan, joder. Es muy fácil. Es muy fácil, vale. No sabemos la cantidad de gente que juega No Man's Sky. Perfecto. Toda la impresión de que juega muy poca gente. Yo recibo 500.000 de visitas todos los meses en el canal de YouTube, ¿eh? De gente que busca cosas de No Man's Sky. Gente que busca cómo hacer no sé qué en No Man's Sky. Eso es gente que juega. Y es mucha gente, ¿eh? Es mucha gente, tío. Grande Pana Gaming. A la siguiente un error hablando de No Man's Sky. ¿Cómo? Lo sé, a la siguiente ni un error y hablando de No Man's Sky. Pienso que lo que le hace falta es una colabo tocha. No sé a qué te refieres con lo primero, me he perdido Thunderbolt. Dices el examen, vale. Pienso que lo que le hace falta es una colabo tocha con Fortnite y Disney. Es que Fortnite y Disney, Epic y Disney son otra cosa. Olvídate. Olvídate. ¿Sabes con quién me molaría que hiciera una colabo? Con Destiny, tío. Pero... Las pantallas de carga no me molestan cuando son RPGs tácticos como el Neverwinter Night o el Dragon Age. Si corta la inmersión, ya como que corta la emoción. Sí. Esa es. Mírate hoy a las 4 esta noche. A las 4, ¿sabes dónde voy a estar? Dormidísimo. No me anda el directo ni por la app ni por el navegador. Está troleando hoy Twitch, ¿eh? A No Man's Sky no le falta un PvP, le falta un sistema de carreras tipo Burnout, tanto en tierra como en espacio. Estaría guapo, ¿eh? Hola, Frank, ¿qué tal? Con suerte toca, aunque me da que se irá rápido. No me entero de nada. Le falta que arregle el multiplayer. Un poco sí, le vendría bien. Poder mudar las partidas a un crossplay también. O sea, un cross-save. Molaría que tuvieras conflictos también con las facciones o que te metieras en una batalla campal entre razas. Rollo batalla cósmica, ¿eh? Tú lo quieres convertir en el Battlefield 1, ¿eh? ¿Tuercas? Tú quieres sangre. Tú quieres volver a la época de la primera progenia. Quieres pólvora. Quieres que huela pólvora al espacio. Ayer hice la venta del siglo gracias a la guía que subiste. Grande, Manic. Muchas gracias. Oye, ¿qué tal el vídeo? ¿Qué tal habéis visto lo de los eventos comerciales? Hay gente que está muy contenta y gente que no. Hay como sentimientos encontrados. Hay gente que le gusta mucho el evento. A la creación de contenido. En comparación con otros contenidos, te referís a la creación de contenido. ¿Y tú crees que son números bajos? ¿Tú crees que 500.000 de views al mes son números bajos en cuanto a creación de contenido? ¿Tú crees que son números bajos, en serio? No sé, a mí me parece la hostia. Hay canales por ahí de juegos mucho más populares que tienen menos visitas. Cuidado, que no todo es lo que parece. Aquí estoy representando la Switch. Voy y spameo cada vez que está de oferta entre mis amigos. Grande, Axel. Y solo en español, en inglés debe ser muchos más. Sí, en inglés es una locura. En inglés es una locura. ¡Se ha suscrito! Completamente loco durante 33 meses con el Tier 1. Ídolo, tifón, titán, sex symbol, huracán, pantera, tornado, maremoto, sismo, cósmico, titánico, galáctico, destructor de universos, conquistador de galaxias, enamorador de reyes y de reinas. Usaak 82. Usaak, 33 meses, ¿eh? ¡33 meses de Tier 1, un besito enorme, la manzimida muy fuerte en ti, manzimida se aplica para tres tuyos! Muchas gracias, grande. Guapo, tío, bueno. Qué grande. Joder, 33 meses, tío. Es que cómo pasa el tiempo. Si pocos números son 15.000 jugadores aproximadamente, quiero decir, es una player base bastante buena solamente en Steam. Sí, sí, que engaña, que es que engaña. ¿Sabéis dónde podéis ver un poco el movimiento que hay? Aunque es cierto que va por temporadas, pero en Reddit
En Reddit es una locura. A lo mejor con la boca se podía meter a No Man's Sky. Es con... Creo que se me ha ido el mensaje. Con Subnautica. Igual así conseguimos que mejore el agua, ya ves. Está... Tu, Fran, está pocho Twitch hoy. No sé qué le pasa. A las 4, si entras y haces personaje, entras, pero entendí que solo habrá 150. Casi en código, a eso me refería. ¡Ah! Dices en el... Joder, es que claro, cada uno habló de una cosa. Me vuelvo loco. Una cave update bastante urgente. Las cuevas no están tan mal, ¿eh? No fogos. Cuidado. Por ejemplo, algo tan bobo como Skibidi Toilet ha conseguido que youtubers nuevos en 8 meses tengan 500,000 de suscriptores. Sí. ¿Y sabes qué les va a pasar a esos canales de YouTube? Que en 8 meses no les va a ver ni su padre. Porque en 8 meses no se va a acordar del Skibidi Toilet ni que lo inventó. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. ¿Cuántos canales han empezaron con el boom de Starfield y que están completamente secos ahora? ¿O cuántos canales empezaron con el boom de Palworld y están completamente secos ahora? ¿O cuántos canales...? ¿Sabes? Es que la métrica de los suscriptores en YouTube es completamente irrelevante. Es completamente irrelevante. O sea, vale vergüenza. Yo he visto canales con 2.000 suscriptores tener 3 millones de visitas al mes. 6 millones de visitas al mes. Y he visto canales con 500,000 de suscriptores que no llegan ni a 100.000. Es que es muy... si quieres guerra y sangre, vete al Live Online. No. A las 4 de la mañana abren los servidores de descarga de Once Human. Si tienes suerte y eres de los 150,000 primeros afortunados en descargártelo y entrar al juego, podrás jugarlo. Paso. Paso. GamerBadTV, muy buenas. Paso. Lo del aumento lo hice mal. Tuve en cuenta la economía que me dijo al activar el escáner. Es que está... Hay que tener mucho cuidado con esa mecánica. Es que falla mucho. Falla muchísimo. Repite ese numerín. ¿El carguero pirata cuando empieza a aparecer? Cuando avanzas en la historia principal y te empiezan a salir los cargueros, pero... Creo que no hay mucho más requisito, ¿no? Ya, un cooperativo, eso... Mira, lo que ha dicho Gervasio, eso sí que le hace falta a No Man's Sky. Un modo cooperativo. La guía me vino genial, la complementé con las rutas comerciales, aún le estoy agarrando el ritmo, pero es la madre. Está muy roto ese método, de verdad. 3 meses... De tier 1 y 30 de Prime. Me da igual. Lo que ponga. No te preocupes, Usak. En Switch me está descargando una actualización. Sí, la 4.60 Orbital. Gasté todos mis 88 millones. Ahora tengo que esperar al momento correcto para poder vender. Ah, palmaste. Vale, ya. Sí. Lo siento, Oscar. No, es que Torgues no me puedo levantar a las 4 de la mañana. Tío, no puedo. ¿Qué pasa, Shuri? ¿Cómo estás? ¿Qué novedades hay? Aparte de que el DT está en modo toxic en X. Hostia, DT está desatado, ¿eh? DT está... Uf, yo ya sabéis que en el canal está prohibido hablar de política. No intento que esto sea un espacio libre de política y libre de discrepancias. Y aquí me gusta que la gente venga solamente a hablar de videojuegos o de lo que nos salga del pepo en el momento. Y me gusta que siga siendo así. Y paz y amor y plus en el salón. Pero yo no me puedo responsabilizar de lo que hacéis en Twitter. Y Twitter es el patio de las hostias. Y DT está ahora mismo en modo... Está con a lo Bud Spencer, pegando así. Pero pegando con esto, ¿sabes? Así. ¿Crees que va a haber expedición? Sí, va a haber expedición seguro, Granax. Tío, hoy no me carga tu mina de oro, me carga una pequeñita, tanto viaje para nada, en fin. Sí. Y seguramente te siga cargando esa mina solo. ¿Por qué no puedo actualizar mi suscripción a Tier 3? Hostias, Beth, no tengo ni puta idea. No lo sé. Por Twitch no creo que sea. No lo sé, pero que no hace falta, ¿eh? ¿Dónde vas? Crypto Bro en No Man's Contexto, please. ¿Qué? Creo que estás mezclando conceptos, ¿eh? Creo que estás mezclando conceptos. ¿Qué tal, Abigeps? ¡Ojo! Sí, has suscrito. Completamente loco.
loco con Amazon Prime durante 10 meses. Genio, Tifón, Tiburón, Pantera, Huracán, Tornado, Maremoto, Sismo. Artemis Sentry. Artemis Sentry, perdón, que estaba viendo lo que habéis borrado. Artemis Sentry, la maldición me da muy fuerte en ti. Muchas gracias por los 10 meses. Ahora tienes un bonus de Montes Midas, Sex Abrigo, Petro Studios. Guapetón, besito enorme. Ídolo. ¿Eh? ¿Cómo dijo? Joder, sí, justo. Justo. Justo, ya. Ya, ya. Es que no se puede ni asomar la patita un poquito, ¿eh? Ni asomar la patita un poquito. Eva, pon orden, ¿eh? Eva, pon orden, ¿eh? Hola, Dan Smoking. ¿Quieren hablar de política? Arriba el imperio y que mueran los Jedi. Bueno, no tuve tiempo de meterme en tu canal, no sé de qué hablabais. ¿Estabais hablando de economía en el No Man's? Sí, pero... Ah, joder. Vale, déjalo. Déjalo. Vamos al No Man's. Vamos a ver otro. A ver qué ha hecho el... Hostia, el Suno, ¿eh? Mira. En este vídeo te voy a enseñar cómo actualizar tus naves completamente gratis en No Man's Sky. Mamadísimos, mamadísimas, ¿qué tal, cómo estáis? Bienvenidos a la guía de cómo customizar y personalizar tu estación espacial. Desde el update No Man's Sky 5.0 Mamadations, ahora podéis poseer vuestras estaciones espaciales completamente personalizadas. Y en este vídeo te voy a explicar cómo construir tus propios astilleros, cómo hacer el astillero para reformar el carguero, cómo construir cualquier sala, construir una cantina, hoteles, estaciones de recursos y mucho más en tu propia estación espacial personalizada. Antes de nada, recuerda suscribirte si quieres más contenido de No Man's Sky y pásate por los directos donde si tienes esto de aquí me ayudas un montón. Y recuerda que tenemos todos los directos resubidos en este canal, así que ya sabes, suscríbete, que es gratis. Dicho esto, ¿qué es lo que necesitamos? En primer lugar, necesitamos un update que nos introduzca la posibilidad de tener estaciones espaciales abandonadas personalizables. Para ello, vamos a ir aquí al terminal de misiones y vamos a escoger la misión que dice Show Murray, please make this update real. Entonces, si escogéis la misión que dice Show Murray, please make this update real, podréis llegar a hacer la misión Bandido Problemático, que no os va a dar esta actualización, pero probablemente se acerque. Así que ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y dale a la campanita, que para ti es gratis y a mí me ayudas un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Hostia, oye, vaya temón, ¿eh? Vaya temón, ¿y ahora este? Recordad, chicos, que si tenéis Amazon Prime os podéis suscribir gratis al canal y ayudáis al mamadísimo a aproximar sus aventuras. Me la creí. Veo factible que se pueda crear una estación desde cero en los sistemas deshabitados. Que te proponga un punto de Lagrange para comenzar. Ojo, eso estaría guapo, ¿eh? Eso estaría muy chulo, la verdad. Guárdate ese vídeo para cuando llegue de verdad todo eso. Sería un gran sueño húmedo, ya ves, ¿eh? ¿Ya está en Spotify One App Music? No, todavía no. Todavía no. No he tenido tiempo, tío. Vale, Axel. Grande, muchas gracias, tío. Muchas gracias, estás en tu casa, ¿eh? ¿Con quién habla? Dice. Mola el song, ¿verdad? Se ha hecho esperar los de Switch, siempre los últimos, ahora al vicio y a ver todo lo nuevo. A ver, espero que esté ahí estable la versión. Vamos, todos los comentarios que han soltado por aquí son buenos, así que. No rehablamos el caso Cloratonia, que la tenemos. No. Bueno, va. Un ratito al No Man's. Ah, voy a subir un poquito de Red Bus y tampoco me quiero ir muy tarde. Lo que pasa es que a lo tonto ha salido un Just Chatting aquí de una hora y media. Cojonudo. ¿Qué canción era? Era una canción que he hecho con el Suno. Con el editor. Con el editor de este fantástico. Es que es una movida, ¿eh? He pensado que voy a intentar, de verdad, voy a ver si hasta qué punto es factible lo del Suno para hacer música sin copyright, tío. Porque tengo muchísimos problemas con el copy en YouTube. Por putísimas mierdas. Y es como, mira, pues ya no hay ni copy ni copa, ¿sabes? Así que voy a trastear con ello. Pero bueno. Aquí por Switch ningún problema por ahora. Vale.
¿Qué es lo más tocho que crees que pueden meter, llegar a meter en No Man's? Eso. Lo que te acabo de hacer ahora en formato vídeo de YouTube. Exactamente eso. Para mí eso sería lo más top. Lo más top, lo más top. Con diferencia. Eso ya sería un punto de inflexión. Eso y meter las facciones de jugadores. Vale. A ver, yo estoy por aquí. Tengo estatus. Soy un dios para los Corvax. Soy un dios para los Viking. Soy un dios para los Geek. Pero con el gremio de mercaderes... No, ¿cuál es el que tengo un poco...? Este, el gremio de mercaderes lo tengo un poco pochinki. Entonces voy a subir un poquito con los mercaderes. Estaría genial así, los directos resubidos también tendrían música. Este, por ejemplo, va a tener música y claro, creo que van a ganar mucho. Van a ganar un montón. Vamos a subir 3 puntos con los mercaderes por la cara. Y voy a guardar y voy a recargar porque tengo la teoría de que esto se debería de reiniciar. A ver, opciones. Punto restablecimiento. Voy a por unas galletitas. Dejo las normas para que os portéis bien si no sacaré el hacha. Eso. Yo te dejo las cabecitas preparadas para que cuando vengas, Eva, puedas hacer ¡fuego tú! A lo mejor si pones la opción esa en la que dices que haces algo con IA, no te salta ningún... No hace falta, para eso no es un problema. No te preguntas si haces algo con IA. Lo entendí mal. Lo que te pregunta es si has alterado la realidad de algo que pueda parecer real. Es decir, si tu vídeo contiene un Elon Musk diciendo compra mi cripto en este enlace, pues... Y no es de verdad Elon Musk diciendo compra mi cripto en este enlace, cosa que Elon Musk jamás haría porque... la CMC, la Comisión de Mercados, le metería una hostia que lo enterraría vivo y no es la primera vez. Pues básicamente, para que no pase eso, te lo pregunta YouTube. Te dice, oye, ¿no estarás troleando? Y dices tú, no estoy troleando. ¿No estarás haciéndome alguna estafiña así? No estoy haciendo ninguna estafiña, hombre. Pues sí, mira, las donaciones te deja reiniciarlas. Pues está un poco roto esto, me dicen. Bueno, otros 3 puntos con los mercaderes. Hay misiones por ahí. Es que es la manera más rápida, de verdad. Yo creo que se han cebado mucho, ¿eh? Con el tema de las donaciones. Han venido muy arriba. Estoy un poco rayado, pero el sonido del juego siempre está muy bajo, ¿verdad? Sí, lo suelo tener muy bajito. Sí, es cierto. Mercenarios, mercaderes nivel 6. Saquea un depósito planetario. Es que me va a dar un punto solo. Es que no tiene ningún sentido. O sea, pudiendo donar... ¿Datos? ¿Para qué cojones voy a meter a hacer misiones? Es que no tiene ni pies ni cabeza. Guardo, cargo. Más para fake news. Sobre todo, más que para fake news, para fake, deepfakes. ¿Sabes? Imagínate que yo hago un deepfake de Elon Musk diciendo, si quieres saber cómo conseguir mi fortuna, pincha aquí. Y te mando una estafa de no sé qué. Claro, tú ves a Elon Musk y dices, coño, es Elon Musk. O sea, este pavo, ¿sabes? Pero claro, si yo, por ejemplo, ese vídeo se lo pongo a mi madre, que no sabe lo que es un deepfake y no entiende nada y está interesada en el tema, pues se va a meter una estafa de puta madre porque ha visto a Elon Musk, ¿sabes? Al fin y al cabo, pensad que muchos celebrities se les contrata para campañas de publicidad simple y llanamente porque su imagen aporta credibilidad al proyecto. Es como Iker Casillas. Iker Casillas patrocina también un tema de inversión. Uf. Uy, Yag. Lo primero de todo. Gracias por los 100 bits, Yag. Mamadísimo, tifón, titán, sex símbolo de campo entera, cohete. Lo segundo, tengo una mala noticia. Y es que esta nave se puede conseguir solo haciendo la expedición número 12. Y la expedición número 12 ha terminado. ¿Cuándo volverá a estar disponible la expedición número 12? En un caso normal, nunca. Pero es probable que en Navidades la pueda repetir. En las versiones Redux de las expediciones. Versiones más cortitas. Pero ahora mismo no se puede. Ahora mismo no se puede, tío. Siendo lo más que eso sería información privilegiada de alterar el mercado, claro. Claro, si ya por lo de Twitter con Dogecoin ya le han dado de hostias. Si alguien no se lo pasa bien, ¿es ban? Sí. Lo mandamos al desban. Oscar Tatengue, guapetón. Como al Broncano, que lo llevan deteniendo desde hace 4 meses y cada día pone una noticia fake en Twitter. Sí, o Antonio Resines también se lo hace mucho.
Oscar, me sobran datos de navegación. ¿Qué puedo hacer? Pues mira, puedes comprar datos cartográficos, por ejemplo, de... emergencia. Y con estos puedes encontrar naves estrelladas. Por ejemplo, o puedes comprar datos cartográficos seguros y encontrar espacios para la multiherramienta, por ejemplo, con fábricas. Esta canción me raya un poco más. Me ha gustado la otra, la que hemos tenido. Bueno, esta está guapa. Esta me ha gustado. Dámelos a mí, dice Juan. Pregunta, me tocó el cetro del Atlas en T. Está de puta madre, no te vuelvas loco, quédatelo. Está de locos. En T está de locos. De hecho, hay una prueba por ahí en que me dejó un poco el culo roto. Que dice que en cruz es mejor que en cuadrado. Pero depende de los módulos que tengas y eso. Ya sé cuál dices, y Alonso también lo hizo y desapareció. Y esa desapareció. Y... ojo, Yag, pero Yag, escúchame. Gracias por los 100 bits. A ver, hay maneras ilegales de conseguirla. Pero yo no puedo suministrar información de ese tipo. Pero con mods, si jugaras en PC, con mods la podrías tener. Vale, pero es ilegalísimo. Es ilegalísimo. Ah, no he recargado. Es ilegalísimo, pero se podría tener. Pero escúchame, que en Navidades haces la Redux y la tienes, ¿eh? En Navidades vas a poder repetir todas las expediciones de este año. Todas. Hacer la Redux y ya está. Sinceramente, es por estética, ¿eh? Es por estética. Pero si es por estadísticas, yo me quedaría antes con una interceptora. La forma más rápida de buscar interceptoras por mí mismo es liarme de hostias con los centinelas corruptos. Es liarme de hostias con los centinelas corruptos e ir a la nave. La forma más rápida de encontrar interceptoras por ti mismo. Sí, sería farmear. Farmear. Coño, no tengo acceso aquí al carguero. Pero farmear cartas de esas, sí. ¿Tengo alguna guía? ¿No tengo alguna guía por ahí de cómo farmear naves interceptoras? Yo juraría que sí, pero ahora mismo no me acuerdo. Hola, Joey, ¿qué tal? No sé si lo he dicho bien, JJI. Me gusta más la nave cuando la veo en tu stream que cuando la utilizo yo. ¿Todavía hay viajeros en la estación espacial? Sí, los hay. Parece que no, pero sí, los hay. Reputación aumentada, gremio y mercaderes. ¿Cuánto me queda con estos cabrones? Oye, estoy donando mucho ya, ¿eh? A ver. Nuevo estatus en 38. ¡Coño! Es mucho. Es mucho. Es molto. Es molto. 38. Y aquí tengo que sacar un depósito planetario. Vale, ¿qué más objetos pide? Porque igual puedo farmear más movidas. No sabía yo que pedía tantos. Pides kits de reparación, éter lunar, cristal de dobra. Ojo. ¡Vidrio vivo! Espérate, que me pongo a craftear vidrio vivo y me quedo solo, ¿eh? A mí no me... Vidrio vivo. Vidrio vivo y... ¿De estos cuántos tengo? 13 de 30. No, no, llego. Vidrio vivo, vidrio vivo, vidrio vivo. ¿Qué pide la... ¿Qué pide la recetita del vidrio vivo? Lubricante y vidrio, ¿eh? Joder. Ecesi, raíz de gama. Joder. Vale, creo que tengo una... ¿Es en esta partida en la que tengo la granja? Ya no me acuerdo. No sé si la tengo aquí o en PC. Ah, ¿sabes dónde tengo un montón de materiales de esos? En el carguero. Madre mía, Yag, ¿cómo te estás hinchando a bits hoy? ¿A dónde vas? Gracias por los 100 bits. La peña se está creando una nueva con unas combinaciones de naves y colores que flipan. Las naves nuevas, sí. Aún así faltan muchas piezas, ¿eh? Faltan muchísimas piezas.
De hecho, ya Bella me decía, oye, ¿te has dado cuenta de que no hay aletas dorsales en las naves de combate? Y tienes razón. Es que faltan muchísimas piezas, tío. Faltan un montón. Pero bueno, poco a poco. Yo me imagino que irán metiendo más paquetes de piezas y más combinaciones y más cosas. Pero está... todavía está un poco verde. Todavía está un poco verde. Viking, Corvax, Geek, Banca, no. Baneado, JMDF. Aquí se cree en la supremacía Corvax. Un saludo. Me piro la cama. Chao, tuercas, descansa. ¿Has visto eso que está de moda de que son tres aliens hablando en voz baja contando chistes malos? Sí, lo he visto, sí. Sí, lo he visto, sí. Terrible. Terrible. Vale, Cesio y Raíz de Gama. Necesitamos a Cesio y Raíz de Gama. Pillar otro día. Creo que... ah, no, es esto, Raíz de Gama. Era, me he equivocado con el Burbo Estelar. Burbo Estelar. Oscar, ¿no tienes alguna nave interceptora que se parezca a una avispa? ¿A una avispa? No, pero la encontramos rápido. ¿Has visto? ¿Dónde me he quedado? Aquí. Todo sobre intercepto y exclamación inter. Es verdad. Es verdad, exclamación inter. Los tautófagos también van que dicen que son como los Corvax, pero sin ser prepotentes. ¿Cómo? Oye, pues si tanto te gustan los autófagos, Cuscovita, si tanto te gustan los autófagos, te vas con ellos. Venga, circula. A recoger chatarra. It's amarillo. Gracias por el follow. Burbo Estelar. Mi nave me la robaron, estando en la anomalía. ¿Dónde estará mi nave? ¿Dónde estará mi nave? Digo que también baneados. ¿Por qué? Van que dicen... ah, también van que dicen que son como los Corvax, pero sin ser prepotentes. A ver, escúchame. Los autófagos... bastante tienen con no cagarse encima a los pobres, ¿vale? O sea que los autófagos bastante tienen con saber que si es de día o es de noche. Y aún así tengo mis dudas de que lo sepan. O sea que tampoco les puedes pedir mucho más. Oscar, ¿sabías que Nada y Polo se iban a casar, pero cuando dos geeks llevaban Nimni para la boda, los centinelas los pillaron? Sí. ¿Y sabes quién me lo contó? Eso es una canción que me cantaron unos Viking. Durísimo, ¿eh? Qué ganas de que se puedan modificar las solares y las interceptoras. Ya, eso estaría guapo. Yo creo que todavía tienen que pulir las primeras, ¿eh? Calla, que el otro día volvía a casa e iba cantando ¿dónde estará mi nave? Hostia, es que es muy buena, ¿eh? Es que esa es muy buena. Joder, yo. La Living Ship, claro. La Living Ship, y esa en teoría no se puede hacer... A ver, la Living Ship entra en gustos, ¿eh? O la amas o la odias. O la amas o la odias. Aquí hay un... hay uno en la comunidad que muchos lo conocéis, que es Shigeru. Shigeru es el amante de las Living Ships. Las llama sus niñas. Está tronado. Es un tronado. Pero la Living Ship, o la amas o la odias. A mí la Living Ship me gusta mucho, pero una vez entré a una Living Ship en VR y no me gustó, ¿eh? Me sentí un poco aviolentado. Oye, muchas gracias por los bits, tío. Muchas gracias, ya. Vamos a craftear aquí lo que viene siendo un poquito de lubricante para las Living Ships. Y necesito cristal como si lo fueran a prohibir. Necesito mucho. O cristal de... ay, podría haber pillado cristal de escarcha. Espérate, no, me he equivocado. No, por aquí no es, no, mierda. Vale, cristal de escarcha. Cristal de escarcha, cristal de escarcha. Por aquí, rápido. Las Living son hermafroditas como los caracoles, ¿no? Pff, ya no sé ni qué pensar, tío. Las Living Ships son una cosa muy rara, tío. Son una cosa muy extraña. Al pepinillo. Rápido, al pepinillo. Farmead el cristal de escarcha. Aquí vimos en directo cómo se reproducían las Living Ship. ¡Ey, qué clipazo, eh! ¡Qué clipazo salió! Ese clip es buenísimo, tío.
Los autófagos hacen cosas. Me gustan los autófagos. ¿Cuál es tu tipo de nave favorita? A ver, visualmente yo estoy enamorado de la exótica roja tipo Royal. La de... ¡Eh! Suéltame el brazo. La exótica, las exóticas a mí me gustan mucho. Pero es cierto que las interceptoras... Pero para mí hay una nave que es muy especial y que para mí es la mejor de todo No Man's Sky, que es la exploradora. La exploradora. Buah, con esto me voy a hacer un iglú. La aleta a mí me encanta. La aleta de las estrellas está muy guapa, la verdad. El diseño. Fíjate que hay una cosa que no me termina de convencer del diseño de la aleta de las estrellas y creo que es una parte del lateral. Intercepten ese geek. Oye, Yag, me estás pagando el piso este mes, ¿eh? A ver, ¿qué crees que haga falta para mejorar los asentamientos? Es que ya el mío es con todo. A ver, el problema de los asentamientos, y una de las razones por las que no hay guía de asentamientos, es que los asentamientos van mal. Funcionan mal, directamente. O sea, funcionan mal. Y les pasa una cosa. Mira, te explico cómo van los asentamientos. En primer lugar, tú cuando encuentras un asentamiento, cuando llegas a un sitio, el asentamiento ya tiene predefinido todas las estructuras que va a tener. Es decir, independientemente de las decisiones que tomes, el asentamiento va a tener 3 mercados, 2 edificios de viviendas, un bar, un no sé qué, o igual otro tiene 2 bares y tienes 3 edificios de viviendas y un mercado, otro... Está ya predefinido, ¿vale? O sea, en cuanto se genere el sitio ya te va a dar eso. Y luego le pasa otra cosa, que es que cuesta mucho subirlo a clase S y no tiene recompensa. O sea, da igual que lo subas a clase S. O sea, te va a dar la misma mierda. Te va a dar 4 ítems comerciales que vas a poder vender por 4 perras y ya está, ¿sabes? Entonces, para mí lo que les falta a los asentamientos es, primero, que funcionen bien, que sean estables, que no troleen. Y segundo, que tengan más utilidad. Porque está planteado como una mecánica... ¿cómo te diría yo? De acompañamiento, pues para pasarte de vez en cuando por tu asentamiento, a ver qué pasa, a ver qué tal, no sé qué, esto que ha pasado aquí y tal. Pero cuando los quieres utilizar como una mecánica fija, pues para ver, yo qué sé, para... Porque te apetece rolear el asentamiento y quieres ahí ver cómo crecen y demás, se atascan muchísimo, va muy mal. Va muy mal, tío. Así que no te vuelvas muy loco con él. Y simplemente... Pásate un rato por ahí, échate unas risas, mira a ver qué dicen los geek o los viking o los corvax o lo que tengas por ahí y ya está. Porque es que si no... A mí me parece una mecánica súper divertida, pero me lo acabas de chafar. ¿El qué? ¿Ya está en todas las plataformas la update? Sí. ¿El qué, JDMF? Deberían hacerlo solo un módulo, zona extra para poner en tu base. No sé si desarrollarlo sería lo ideal. ¿A qué te refieres, Nisterial? Pensaba que mis decisiones influían. No. Tus decisiones sí que influyen. Influyen en los stats positivos o negativos que tenga el asentamiento. Influyen en la población del asentamiento, pero no en las construcciones. Hola, Alex. El mío tiene 2 puertas que son muros y los colonos no pueden salir ni entrar. Muros invisibles. Pues bugueado. Bugueado. En teoría eso se debería de poder reportar. Pero bueno. ¿Cómo gano población en el poblado? Aumenta todas las construcciones a tope, sube los trades a tope y cuando venga alguien a tu asentamiento a ofrecerte algo, aunque te dé estadísticas negativas, dile que sí y no los dejes irse a hacer expediciones. Cuando te digan, oye, que hay unos del asentamiento que quieren ir a hacer una expedición, no los dejes irse de excursión nunca. Nunca. Tu asentamiento es un campo de concentración. No liberes a tus prisioneros. No van a volver. Yo solamente te digo, como vaya ejemplo más hardcore, como les mandes de excursión, la respuesta va a ser, la excursión de puta madre, se han muerto 4. Te van a decir eso. No los mandes de excursión nunca.
Es que es así. Es que es así. Mira, 3 y 3, 6. Ala. Pum, pum. 6 del gremio de mercaderes. Ah, no, me dice que 9. ¿Cómo? Hay cosas que te dan más y no me he enterado. Espérate, 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 espérate. Espérate. La rebelión de la excursión. Que te lo juro que es como dices. Te vienen la primera vez en el asentamiento y te dicen. Oh, madre mía, Yog. Pero voy a cambiar de canción. Eso se puede hacer, pero tendrías que limitarlo muy bien para que la gente que no quiere entrar en PvP no entre en PvP. No sé si me explico. O sea, tiene que ser como en el Fallout. Que tú, si quieres jugar en modo pacifista, lo tengas por defecto activado. Y si te quieres meter a hostias con la gente, lo tengas que activar. Pero pues, sería curioso. ¿Sabes qué sistema tenía eso y me gustaba mucho? El Metal Gear 5. Metal Gear 5 tenía un sistema por el cual tú tenías tu base y la gente y la peña se podía infiltrar en tu base. Y dependiendo de los sistemas de seguridad que pusieras y tal, les costaba más o menos, o tenía más recompensa o tal y cual. Y estaba muy bien. Oye, muchas gracias por 100 bits, de verdad, ¿eh? No hace falta que te... O sea, escribe normal que te voy a leer igual. Muchas gracias, tío. Te lo agradezco un montón. Me ganaré el odio de algunos, pero para mí la atleta de las estrellas se me asemeja a una zapatilla de muchos. No, hombre, ¿no? En mi asentamiento hay gusanos gigantes voladores. No veo seguro que salgan a pasear. Obvio. Obviamente. Eres un líder sensato. En la rebelión de la excursión. Siempre se piden a buscar agua. Sí. Me gustaría jugar con asentamientos en Switch, pero petaría, ¿no? Algún día igual llegan. Algún día igual llegan. Es un tema de optimización, yo creo. A ver, voy a donar 3. Hay materiales que dan más. No me había fijado, tío. Hay materiales que dan más. Coño, pues renta, ¿eh? Mira, a mí la atleta, la parte que no me gusta es cuando la ves de lado. Por cierto, es un defecto gráfico que hay en PlayStation, ¿eh? Aquí se me hace como un poco zapatilla, no sé explicarlo. O sea, aquí, como la parte de delante está chula, pero este bloque de aquí se me hace como muy, muy tosco. Como que pierde forma, no sé, pierde estilismo la nave. Luego por aquí muy bien, muy bien, muy bien. También depende cómo la veas, pero ves, aquí es como un poco más ladrillo. El online de Metal Gear 5 era la hostia, era muy bueno. Lo malo que te podían robar soldados, sí. Y especialistas cojonudos además. Y lo bueno era que tú en la base del Metal Gear 5 podías tener una bomba nuclear. Y te aumentaba muchísimo la puntuación tenerla y demás. Pero también te hacía un objetivo más vulnerable. Y había un evento programado en Metal Gear que es que si todo el mundo... O sea, tú podías ir a una base y desactivar la bomba nuclear del tipo o robarla o no me acuerdo cómo era. Y si se conseguía inutilizar todas las bombas nucleares de todos los jugadores del servidor, se activaba un evento... Y salió una cinemática a todo el mundo de cómo salía el Miller diciendo ya se han desactivado las bombas nucleares, el mundo está en paz, no sé qué, no sé cuántos. Esas cosas molaban un montón. Esas cosas estaban muy guapas, tío. Y eso pasó en Play. Eso pasó la primera vez en Play 4, me acuerdo que fue por un error del servidor. Pero luego se hizo. Luego se hizo en PlayStation 3, cuando ya solamente quedaban 4 colgados. Lo hicieron. No puedo ver tu stream, me da error 2000, pero puedo ver cualquier otro canal. ¿Alguien tiene el mismo problema? Es que Twitch me odia, bro. No lo sé. No eres el primero que me lo dice hoy. No eres el primero que me lo dice. Es un problema de Oscar. Claramente es un problema mío. Es que soy tan guapo que necesitan ponerme más ancho de banda. ¿Qué ventajas tiene subir la reputación? Que te regalan más cosas. Y te dan acceso a mejores misiones. No sé qué me pasa después de la actualización en Xbox, pero es salir del planeta y sacarme del juego. No llego ni a ver las estaciones nuevas. Pues es un problema grave. Haz una cosa, Lefe. Hazte una copia de tu partida, como sea,
y desinstala e instala el juego otra vez. Porque a veces se le va la olla. Pásate al navegador. Yo creo que no es eso, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que sí. De verdad, Bella. Es más, tengo pruebas. Tengo pruebas. Te lo podría justificar con datos. Nunca te he preguntado de qué equipo eres. ¿De fútbol? Yo soy del Racing de Ferrol. De toda la vida de Dios. ¿Y qué tal te va la esgrima? Pues este fin de semana me juego el descenso a segunda división. Así que mal. No sé. Sí, sí, sí. Te lo puedo garantizar. Hombre. A ver, yo soy del Burgos. Porque soy de Burgos. Y porque yo mientras... el Burgos tenga un proyecto deportivo en... No te digo que esté en primera o segunda o tal, pero mientras haya un equipo deportivo, un proyecto deportivo que intenta hacer las cosas bien, yo lo voy a apoyar a muerte siempre. Y porque es el equipo de mi ciudad y me hace ilusión, ¿sabes? Me confieso que siempre he sido un poquito culecillo. Siempre he sido un poquito culecillo. Y ahora, si pierde el Barça, duermo igual de bien, ¿eh? Y si el Madrid gana la 15ª, voy a dormir igual de bien. Es más, me voy a alegrar por ellos. Cosa que es bastante probable que pase. Nuevo rango de gremio de mercaderes. Eminencia. 9 de 9. Ya estoy a tope con todos los... Ya soy el más mamadísimo de los gremios. Registro. Catálogo y guía. A ver. Soy medalla más alta con los Corvax. Medalla más alta con los... Viking. Medalla más alta con los Geek. Medalla más alta con mercaderes, medalla más alta con los mercenarios, medalla más alta con los exploradores, medalla más baja con los fosquitos, ¿vale? Con los fosquitos estoy en desconocido todavía. Y medalla más alta con los autófagos. Me faltan muchas de estas. Rollo, hay como gilipolleces, aprender palabras... Esquirlas radiantes. ¿Cómo no voy a tener esquirlas radiantes? ¿Estamos locos o qué? Sí, en el inventario tengo como 800. Y es raro que me falten de... Esto lo han tenido que reiniciar o algo, porque me parece muy raro. Vamos a ir a un sistema pirata. Vamos a arreglar eso. Viva Messi, la concha de su madre. La verdad es que haber disfrutado de Messi, independientemente de que seas del Barça o del Madrid, ha sido un privilegio, ¿eh? Haber disfrutado de Messi en España, para los que seáis de fuera, que sepáis que para nosotros ha sido un privilegio disfrutar de un tío como Messi. Al igual que ha sido un privilegio disfrutar de un tío como Ronaldinho Gaucho, al igual que ha sido un privilegio disfrutar de un cabronazo como Cristiano Ronaldo. La verdad es que en España hemos tenido suerte de poder disfrutar fútbol muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Años muy buenos. Una puta maravilla. Estoy leyendo en Google, que pone en Google, ¿no? Que el directo va mal por mi sex appeal, que no cabe en el ancho de banda. Ojalá me equivoque, pero dudo mucho que la 15 llegue este año. A ver, está más complicadita, la verdad. Está más complicadita. Yo mientras no se la lleve el PSG... Ronaldinho Gaucho, yo sigo diciendo que es el futbolista más espectacular que ha habido en España en la historia. Yo sigo pensando que Ronaldinho Gaucho es el futbolista más espectacular para mí de todos los tiempos. Messi era mejor, Cristiano era mejor, ha metido 1000 goles, han hecho 1000 movidas más locas, pero lo que es magia, futbolista mágico, tío virtuoso del balón, Ronaldinho Gaucho para mí ha sido el mejor de toda la historia. No me cansaré de decirlo. No, me lo podéis justificar de mil maneras, no me vais a cambiar de idea. Gaucho. Ronaldinho fue un antes y un después, totalmente. O sea, Ronaldinho, las cosas que hacía Ronaldinho, tío, a quién se las hacía y cómo las hacía, y como si le chupara todo tres cojones. Era una cosa increíble. Corvax, what? Ronaldinho.
¿Qué pasa con el título de stream? Decía Fractal que me equivoqué, Astro. Me equivoqué, ¿vale? Hace elimina un pirata. Hacía magia con los pies, parecía fusionado con la pelota. No, era una locura. Al igual que Messi tiene mejor conducción y mejor definición y tal, pero que te metiera, o sea, ¿vosotros os acordáis del primer gol de Ronaldinho en Liga? Que la revienta desde 30 metros contra el palo, contra el larguero. Eso es increíble, tío. Esas cosas, ¿sabes? O sea, yo es la única vez en mi vida que no me he perdido un partido de fútbol un fin de semana. Para mí era sagrado los domingos o los sábados cuando fuera ir a ver al Barça, tío. Porque sabías que iba a ser un festival, no de que ganen o que pierdan, de verle jugar a ese cabrón. Era increíble. Se ha suscrito completamente loco con el Prime durante 21 meses. Mamadísimo Sex Symbol Tifón Titán Pantera. Astro Penguin. Grande Astro, muchas gracias, tío, por esos 21 meses. La mamadísimidad es muy fuerte en ti. Mamadísimidad Sex Aplico de los tuyos, hombre. Grande. Muchas gracias, Astro. Que se lo pregunten a Salgado. Joder, no, que se lo pregunten a todos los centrales de España en... ¿Qué fue? ¿En 2002? ¿2002-2004? No. 2004-2006, ¿no? Por ahí, no sé. Entre el 2002 y el 2006, no me acuerdo muy bien. Es una época turbulenta y confusa para mí. Para mí, Ronaldinho es el que más me ha transmitido sobre un campo. Espera que vienen estos. Mamahuevo. Un momento. Toma, una monda. Una monda. Tu cara, una monda. Toma, monda. Momento. Que está el pesado este. El típico pesado que se pone a dar vueltas. Joder, macho. El targeting lo tengo en el culo. Era el que más me ha transmitido sobre un campo de fútbol. Más que Messi y CR, aunque estén en el primer escalón de la historia junto a Di Stéfano, Pelé, Cruz y Maradona. Es que, a ver. Cada uno tiene su movida. Cruyff era Cruyff. Cruyff tenía el rollo ese suyo peculiar. Maradona era el rey. O sea, Maradona, con respetos a Pelé, pero para mí Maradona era malo. Es que Maradona es el mejor. O sea, Maradona es el mejor. Messi ha sido el más implacable para mí. Era un tío que sabías que te iba a meter 2-3 goles. Al igual que Cristiano Ronaldo. O sea, Cristiano Ronaldo sabías que te iba a meter 2-3. 1-2-3 goles. ¡Pum! Vale, perfecto. Vaya minion block me acaba de hacer este cabrón. Pero Ronaldinho, el decir, va a meter de chilena. Tú le veías girarse de espaldas a la portería y decías, va a meter de chilena. Y le suda la polla. O regatearse. O sea. Era magia, tío. Era magia. Igual que. Hay un jugador del que se habla muy poco. Hay varios jugadores de fútbol que para mí han sido increíbles y se habla muy poco. Véase Juninho Pernambucano. Véase Jika Haji. Jika Haji, tío. El Maradona de los Cárpatos. No, ese era Jika Balin o Jika Haji. Ya no me acuerdo, tío. ¿A quién le llamaban el Maradona de los Cárpatos? A Haji, ¿no? O a Valint. Es que Valentín era el del Burgos, que era... Esa nave es nueva. Esta es la de la expedición número 12. Recompensa de la expedición número 12. ¿Hay otra manera de conseguir la camiseta de 1 millón de puntos? No. ¿Alguien la ha conseguido? Sí. 3 personas. No se las he mandado todavía, ¿eh? Eva, Ditirambo y Moonwatcher. Y no sé si me dejo a alguien. ¿Crees que venga pronto la expedición 12+1? Yo creo que sí. Me cambié PC para seguir escuchándote y me dio el error 2000. Yo no sé qué pasa, tío. Durante mucho tiempo siempre se me ha ido el chat. Siempre han tenido lo mejor de lo mejor. Di Stéfano, Cruyff, Maradona, aunque no estuvo tanto tiempo. Hugo Sánchez, Messi, Ronaldo, Nazario, Ronaldinho, CR7, un largo, etcétera. Sí, yo creo que también el fútbol de España se ha dado mucho a eso también. El fútbol en España ha sido más visual que el de Italia. El de Italia siempre ha sido muy duro. Y es como que la Premier a nivel competitivo. Es que la Premier tiene cosas y cosas. No sé cómo decirte, pero sí. La verdad es que hemos sido unos afortunados. Ojo que también los ingleses, los cabrones, han tenido gente muy top. Han disfrutado de gente muy top. Ha disfrutado para mí el Prime de Cristiano Ronaldo, por ejemplo.
El prime de Cristiano Ronaldo para mí es el del Manchester. El CR7 del Manchester daba puto miedo. Daba putísimo miedo. Ahora tienen a Haaland, tienen a Salah, tienen mucha gente que es la hostia. A ver, entregar armas. Asaltar una nave principal. A ver, ¿me joderán por hacer esta? Voy a probar. Creo que ha partido más caderas que el Waka Waka en el campo de juego regateando. Llegó en el 2004 y se fue en el 2008 cuando Pep ganó la Champions en 2006. Vale. Una cosa, Martin Griffith me ha citado la foto. Ya de paso podías comentar el tweet ese que puso de la Switch, que es interesante. Lo vimos el otro día. ¿No estabas tú? Lo vimos el otro día. Ah, espérate, me tengo que ir. Activa el escáner de... Espérate un momento. Activa el motor de pulso. Lo vimos el otro día. Dices el de que habla de los tiempos de carga de Switch, ¿no? Cápsulas de carga destruidas. Ah, coño, que me manda a hacer actos de piratería puros y duros. Lo que estoy liando tú. Ala, menos 8 puntos con los Viking. Menos 8 puntos con los Viking. Let's go. Huyamos. ¿O no? ¿No? ¿No huir? Asalta y destruye, pone la misión, ¿no? Motor de pulso operativo, escape posible. Pero, ¿qué me dice? ¿Que me lo cargue o no? Hola. Espérate, que no veo ni el chat ahora. A ver. Voy a ver si puedo ir. Yalmiña era un espectáculo. El Eurodeport ese daba miedo también. Yalmiña, Bebeto, Romario, Rivaldo. Y no hablemos ya de Zidane, Roberto Carlos. Cuidado, las malas bestias. Las malas bestias. Estaba viendo uno de tus vídeos sobre poder usar el sensor de movimiento en los controles, pero en Game Pass de PC no está. No, está solo para... Yo lo he visto solo, me han dicho que solamente se ha visto en PlayStation. Vale, pero me equivoqué. Aquí un seguidor del Villa de Aranda en sus mejores momentos de Asobal. Ojo, Gente de cultura veo aquí. Era Haji. Di María. Sí, Didier Drogba. El Maradona de los Cárpatos. Justo. Pantic. Mágico González, hostias, otra, Otro caso curiosón. El de Mágico González, tío. Oye. Ah, regresa al maestro de recompensas. Vale, está bien. Está bien. Pensaba yo que estaba troleando, pero no. Es esa, es la de romper los contenedores e irte. Pero si estos hijos de perra no dejan de perseguirme. Está un poco bugatis, esta misión. A Pernambucano, cederle un lanzamiento de falta era más peligroso que cometer un penalti. No, es que iba para adentro. Igual que a Messi en su prime, con las faltas, cuidado. Y Roberto Carlos, poco se habla, Roberto Carlos, agüita. Las faltas de Juninho, telita. Maradona probablemente es de más talento innato, pico. Pero más quisiera tener la mitad de carrera que Messi. Solo estuvo unos años y meses sueltos. Además de sus problemas con sustancias, ¿no fue su culpa? Sí fue su culpa. Y de otra índole. O sea, no...
no cometamos el error de decir que la drogadicción de Maradona no fue su culpa. O sea, Maradona es el que elige lo que quiere hacer, Maradona es el que... ¿sabes? O sea, que Maradona estuvo en unos entornos que no le ayudaron a no caer en según qué cosas, obvio. Pero al final Maradona fue el que dijo... ¿sabes? No sé cómo decirte. Y no te hablo de la época de Nápoles, ¿eh? Fue en Barcelona donde empezó a picotear. Lo que pasa es que en Nápoles ahí fue cuando todo se volvió muy loco. Me vi un documental de Maradona hace poco que me gustó mucho, que está es un documental entero con imágenes reales. No abren la boca en todo el documental, solamente te enseñan cosas. De momentos de él, de su día a día, de su vida, de cuando llega a Nápoles, de cuando el Mundial de Italia, cuando pasa la movida con los italianos, cuando le abandona la mafia, cuando vuelve a Argentina y no sé qué y ta, 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 ta. Durísimo, durísimo. Lo hicieron mierda. O sea, salió de Barcelona siendo un toxicómano, pero es que en Italia lo hicieron mierda, ¿eh? Lo hicieron pura mierda al pobre. Caza y elimina un pirata. Venga, va. Cinco temas de los que puede hablar Oscar 30 minutos sin preparación. Fotografía, esgrima, No Man's Sky, Starfield, Tolkien, el cocido de lentejas perfecto. Hostias, eso es un tuitazo muy viejo. Eso es tuitazo muy viejo. Thierry Henry, ¿eh? Cuidado, Thierry. Soy muy fan de Thierry, tío. Cuando vino al Barça me hizo muy feliz también, ¿eh? Pero sí, Thierry en el Arsenal daba miedo. ¿Viste que la aleta de las estrellas ahora flota mejor cuando está estacionada? Ahora se queda en el aire, sí, Rick. Sí, lo estuvimos viendo a Bella. Yo extraño el Wololo y el triple. Ahora guardar los puntos del canal parece algo inservible. A ver, algo haremos. Yo voy por el 83%. Hostias, Juanger, ¿eh? Me alegro, tío. Después de los... Hostia, espérate. Mierda. Dios, mi vida por una tecnología que le baja el cooldown al lanzacohetes, tío. No era un mal arma para pegarle un repaso, ¿eh? ¿Ya? No. Es de 6, vale. No era un mal arma para meterle un repaso el lanzacohetes, ¿eh? O sea, el combo este de infracuchillo y de one-shoteo está guay. Pero no pasaba nada, ¿eh? No pasaba nada por meterle un lavado de cara. Pasa que el infracuchillo cuando agarra da miedo. Muchos extranjeros en el fútbol, poco habláis de los porteros españoles. Escúchame, pues si somos una fábrica de porteros, me estás contando. Somos una fábrica de porteros y de futbolistas españoles podemos hablar, pero es que ya está todo dicho. O sea, que vamos a hablar de la generación de Villa, Torres, Xavi, Iniesta, Puyol, Casillas, Sergio Ramos. O sea, esa generación ha sido una de las mejores. O sea, está considerado uno de los Dream Teams de la historia. O sea, uno de los Dream Teams de la historia. Y no lo digo porque sea la selección de mi país. Es que era una puta locura aquello. Es que hizo Eurocopa Mundial, Eurocopa. Es que hizo Eurocopa Mundial, Eurocopa. Repito, Eurocopa Mundial, Eurocopa. Que se nos ha olvidado, ¿eh? ¿Se viene un Prime? Oh, qué bien, cómo me gusta que se vengan Primes. ¿Tu infra está sacando poquito? Joder, pues menos mal. No sé si irme a dormir. Vete a la cama, JMDC. No te preocupes, yo voy a durar poco, ¿eh? Descansa, tío. Gracias por el vídeo de comercio esta tarde. 100 millones. Bien, 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 bien. El combo de mi vida infra para escudos y visiles para las naves. El mejor. Descansa, Bella, tío. Descansa. El primer piso de mi carguero, plantelo verde. Pero bueno, ilegalísimo. Buenas noches, tío. Aguanta 5 minutos. Vamos a aparcar esto. Espero no perderme los temazos.
Los temas. Ah, dices. No, no creo que tenemos hoy de. Ya está sonando el Suno ahora mismo. Está sonando el Suno. Hostia, lo más pesado va a ser subir con los piratas, ¿eh? Lo más pesado de esto, sin duda. Subir los proscritos, chaval. Agüita de mayo. Porque realmente estos tienen límite. En teoría sí, ¿no? Ah, no, no te piden. No te piden reputación. No te piden reputación los piratas. Pensaba yo que sí, fíjate. Error mío. Error mío. De verdad que tus vídeos cómo ayudan. Joder, muchas gracias, Mau. Muchas gracias. Se sube súper fácil reventando cargueros. Hostia, pero bajas. Bajas mucho las otras, ¿eh? Hice lo mismo que tu último vídeo de hacer dinero, pero a la que salto otro sistema se me reinicia el tiempo de la misión y pierdo. No. Vale, hay una cosa que dije mal. El hecho de reiniciarse el tiempo no te cambia la bonificación. Lo que te quita la bonificación es recargar partida. Es esto. ¿Vale? Es el punto de restablecimiento. Pero que se te reinicie el crono no te hace eso. Es un fallo, es una cosa que dije mal y me equivoqué. Pero aunque se te reinicie el tiempo, si tú no has recargado partida, el precio te lo respeta. Mr. Kino. Yo lo dejo ahí, los corebacks no me juntan. Ah, amigo. A ver, yo tengo, escúchame, yo tengo en esta partida 465 con los Viking, 483 con los corebacks. Yo creo que me lo puedo permitir. ¡Ojo! Se ha suscrito completamente loco con el tier 1 durante 11 meses. Enio, Tifón, Tiburón, Pantero, Arcán, Tornado, Maremoto, Sismo. Bonshimo. Bonshimo, muchísimas gracias, tío. Muchas gracias, de verdad, ¿eh? La mamá de Simidad, muy fuerte en ti. Mamá de Simidad, se explico de los tuyos, guapetón. Mira, a ver. Un momento. Te voy a hacer caso. Proscritos. Dice, nuevo estatus, comisario en 4. O sea que en 4 contenedores. 1, 2, 3 y 4. Ya está. Solo 3, hecho. Me falta uno. Nuevo estatus. Pues sí, es muy rápido. 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿13? 14. 14, 15. 16. 17, 18, 19. Sí, sí, va rápido, sí. Pero los Viking no me van a ver ni, vamos, ni al cine. Me van a ir a ver. Uf, pues aquí me va a poner morado. ¿Es de los que me gustan a mí? No. Ah, no, no es de los que me gustan a mí. Bueno. ¿No tienes contenedores chiquititos? ¿Dónde esconden los contenedores chiquititos? ¿Dónde están los contenedores chiquititos? ¡Uy, bo! Vaya galleta. No, no tiene. Bueno, te dejaré ir. Te vas a librar. Por la próxima vez, tráeme contenedores chiquititos. Vaya, encima de la puerta de la estación. Qué maravilla. Los corvas los tengo en menos 1000. Nada que un pasaporte falsificado no pueda arreglar. Mi estatus con los proscritos son 939. Joder, eres Jack Sparrow, cabrón. Hola, Alexei, ¿qué tal? El título Almirante de las Sombras. Merece la pena. Merece la pena llevarte bien con los proscritos solo por el título. Ojo, ya soy bucanero. Arr. ¿Y los Viking? Todavía soy templario. No, tengo de sobra. Tengo de sobra. Tengo de sobra.
Si no tuvieras la reputación alta con las razas, lo de atacar cargueros paga muy bien en reputación de proscritos. No, 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 merece la pena. Si es que no me van a dar más por tener más reputación. Mientras tenga el estatus más alto, me la pela. Así que sí, sí, os voy a hacer caso. Lo único que tengo contrabando ahora, tengo que tener cuidado. Más que nada para perderlo, no perderlo, que son... Bueno, es mucho. Es poquito dinero. Pensaba que sería más. Mira los módulos que vamos a vender por nanites ya mismo. Uepa. Que como no tengo... Como no tengo nanites... Como no tengo nanites... Los voy a vender para quitármelos, te lo juro. Ay, en fin. No sé si... A ver si puedo corregir eso de alguna forma, tío. Pero bueno. That's it. Entonces. Me quedo en fosquitos. Vale, vamos a ir a un sistema Corvax para compensar un poco el daño. Que no sea todo en la misma raza. Esta misma. Descansa, Monchimo, grande. Abrazo. Abrazo sensual. Abrazo mamadísimo. Tira el con. Muchas gracias por el follow. Yo no voy a durar mucho. Tengo que preparar el equipo, que mañana tengo una sesión de fotos así importantilla. No es muy pronto, pero la tengo que tener ahí más o menos. Tengo que preparar el material y demás. Así que vamos a hacer un par de cargueros. Ya está la maña. A ver. Estos me gustan. Me voy a joder toda la repo aquí. Me voy a joder toda la reputación. Pólvora. No. A lo de los escudos es un coñazo, ¿eh? Para la piratería. Uy. Entorpecen un montón. Un Corvax atacando a los suyos. Buah, y vienen más encima. A que les haga filete aquí. Fíjate. Brr. ¿Cómo los subo? Madre mía. Persona non grata en Corvax Prime. Persona non grata en Corvax Prime. Vaya liadiña, tú. Leyenda. Hostia, en un momento, ¿eh? Hostia, en un momento la que hemos liado. Y encima me voy a ganar unos buenos dineros. Uy, rozo la nave. Oye, 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 oye. Las hitbox habría que pegarlas un repasito también, ¿eh? No pasaba nada. De hecho, Murray, no pasaba nada por hacer las hitbox un poquito más pequeñas. Bueno, suficiente vería por hoy. ¿Cómo se ha quedado?
Estamos bien con los corebacks. No ha pasado nada. ¿Qué te hicieron los corebacks? Nada. Buen rollo. Sigo siendo ahí. Compra un mogollón de naves T y súbelas a S y haces igual con las multi. Ah, para gastar los anites ya. Sí, es lo mejor. Pero hostia, son muchos, ¿eh? Son muchas naves. No, voy a ver si se puede editar de alguna forma. Manda cojones, voy a editar la partida del juego para quitarme anites, tío. Tengo una enseñanza. Tres momentos en los que se debe tomar alcohol. Uno, cuando pasas algo bueno para celebrar. Dos, cuando pasa algo malo para olvidar. Tres, cuando no pasa nada para que pase algo. Ah, bueno. Curioso. Interesante concepto. Mensaje patrocinado por Alcohólicos Sin Fronteras. ¿Cómo estamos con los piratillas? Proscritos. Leyenda. Estoy a uno de pirata terrible. Vamos a un sistema de geek. Porque con los geek, ¿cómo estoy? Con los geek estoy en que no me entero de nada. 357. Nah, hay que matar a Vikings. Y además les mola el rollo. A por Vikings. Aquí está. A por Vikings. Buenas, el No Man's Sky editor no puede darte nanites, a lo mejor también puede quitártelos. Sí, pero claro, nunca lo he utilizado, no sé si en Play lo puedo importar, no sé muy bien cómo hacerlo. Es una cosa que nunca he hecho, nunca me ha gustado. Pero es una herramienta que está ahí pues para cuando se te joden las cosas. Entonces, bueno, pues entiendo que me podré ajustar el resetear la cifra o algo. Digo yo que podré hacerlo, sí. MNB7, muchas gracias por el follow. Bienvenido, mamadísimo Tifón Titán Locura Genio Guapetón. Muchas gracias. Vamos a matar a unos Vikings. Ya están aquí los toreros muertos. Este es el de antes. Joder, este es peor incluso. Joder, estos son peores. No, me voy a otro. Ser vivo, color rojo. Y pirata. Para que no me toquen los huevos. Básicamente. Este. Hoy he descubierto un sistema. Hola, MRB, juazo. Hoy he descubierto un sistema. Os juro que esto es cierto. No es un edit, no le he cambiado el nombre, no he hecho nada raro. Hoy he descubierto un sistema que se llama. A ver. Mesverga. Vaya nombre. Simplemente busca sistemas como este. Que vaya nombre. Esto no es un edit. ¿Ya me ha secuestrado el Prime? Buah, ahora te lo sueltan, Juanjer. ¿Qué pasa, Cami? ¿Ya vino el problema de los tres cuerpos? No, todavía no lo he visto. Os juro que este sistema es cierto. Os juro que es cierto. Oye, que yo quiero subir reputación con los piratas, no matarlos. Que soy tu jefe. Que soy tu jefe. Que no me dispares, que soy tu jefe. ¿Qué tal, Cami? ¿Te está gustando? No me hagas spoiler, ¿eh? No me hagas spoiler que te machaco.
Dios, qué pesadilla de naves, tío. A ver si son mejores estas. No te creas, ¿eh? No. Mes verga. Marzo de 2020 fue el mes verga de toda la pandemia. Vaya puto nombre. Anti-horny spray. Matando piratas también sube reputación de los proscritos, pero con las misiones, ¿no? Entiendo. Entiendo que es con las misiones. Con, matando piratas sube reputación de las, la raza local. ¿O no? A no ser que estés en Mesverga. Que en Mesverga subes todo. Guiño, guiño. En Mesverga te sube la reputación. Shambaska. Vamos a Shambaska, chavales. Hola, CS Gentile. Me la acabé en un día, 8 capítulos de una hora, escuché el audiolibro y vi un resumen de una serie china de 30 capítulos. O sea, ¿qué te ha gustado? Se me había olvidado el anti-horny spray, ¿eh? Muy bueno. Bienvenidos a... Shambaska System. Shambaska. A ver que mire por ahí. Mis víctimas. Estas son las que me gustan a mí. Esta sí. Esta también. Mira. Estos son los buenos. Hello, motherfucker. Estos son los buenos. Estas son las mañanitas que cantaba el Rida. Qué rico, qué bien. Qué bien. 12 puntitos en un momento, ¿eh? Joder, ha sido a gusto. Ha sido a gusto, pues sí. Sí que va a ser más fácil, sí. A costa de mi laborioso trabajo de reputación con los Viking, pero... Todo tiene un precio. Tener el título de El Señor de la Noche, mitad hombre, mitad animal. Ah, no, que eso no es contenedor. What? Sí, sí que es contenedor. No mames. No, estos no me interesan tanto. A ver cómo voy. Almirante de lo Oscuro. Hostias, es muy turbio el nombre. En 14. Pues nada. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Almirante del Oscuro. Nueva reputación de forajido, almirante del oscuro. 9 de 9. Y con los Vikings sigo siendo colega. Ah, perfecto. Todo ha salido a pedir de Milhouse. Fosquitos, almirante del oscuro. Hostias, ¿y es desbloqueable el... Es un título que te puedes poner? Eso es el mayor nivel, sí. Hasta mañana, Juan. En África escribes en un teclado mecánico y sonidos el nombre de un huevo. Joder.
En África se toma mal ese sistema seguro. Samsaka. Suena que unos rusos te van a salir bailando Tripalowski. Connorverse dice: ¿será que algún día saquen las naves de expedición para comprar o encontrar en algún sitio? A veces las ponen como drops de Twitch. Alguna. Pero. Vete tú a saber. Por ejemplo, la única posibilidad, una de las de expedición, que era la Vector Dorada, la única vez que se ha podido conseguir fuera de la expedición ha sido en drops de Twitch y en una expedición que hicieron este año en Navidades como Redux, repetición de la 3, pero con otras recompensas. Me quiere sonar, ¿no? ¿No dieron ahí? No me acuerdo ya. No me acuerdo ya. Bueno, sí, suele ser así. Pero no te diría que no. No te diría que no. Dime que Almirante del Oscuro está. O sea, si no me puedo llamar Almirante Oscuro aquí, me va a joder mucho. Esto es porque están capaos. Augur. Que ni ataque corrupto. El fragmentado. ¿Y esto? Se le ha ido la olla, ¿no? Esto está mal. Es que encuentra aquí algo, ¿sabes? Hay varias tablas que están mal, ¿eh? The Black Ambientation. Hay varias tablas que están mal. Bastante, bastante pochas. El robusto. Flagelo de Aeron, me gusta. El perseguido. El incinerado. El exhausto. El purificado. El temerario. La maldita. Nos vamos a quedar con un, por ahora, destructor de vidrio, magnate, rata de... Ah, están aquí. Almirante de las tinieblas. Me encanta. Almirante de las tinieblas. Están al final. La molestia, lobo estelar. Está en la última página. Sí, sí, sí. Almirante de las tenibles, a tope. Gachace. Yo creo que el casco de Xbox y la nave de Switch, esas serán altamente improbables de conseguir. A ver, el casco de Xbox con el Safe Editor te lo puedes poner. Y la nave de Switch no deja de ser una nave de combate con las piezas del droide. Lo único, la asimetría del color. Lo único, así destacable. Buenas noches, mono helado. ¿Qué tan raro es que me encuentre dos puestos comerciales uno al lado del otro? Puede pasar. Es raro, pero puede pasar. O dos archivos colosales. O dos observatorios. Yo sé de uno que tiene una base con tres archivos colosales juntos. En un planeta verde, encima. Cabrón. Tengo problemas para ver el stream, pero te dropeo el comentario de aliento y agradecimiento. Grande, Mark. No sé qué pasa hoy, tío. No sé qué pasa hoy con el directo. De hecho, yo creo que vamos a ir cerrando porque está yendo muy mal y no sé por qué es, tío. Y me tiene rayado, ¿eh? Es como que a muchos de vosotros os está dando problemas. No sé por qué será. ¿Será el bitrate? No tengo ni puta idea, no lo sé. No lo sé. Pero bueno, así preparo cosas para mañana, que tengo trabajillo así importante. Uy, mañana viernes ya. Bueno, ya es viernes, ¿qué coño? Ya es viernes, cojonudo. Qué guapo. A ver, vamos a poner otro temardo de estos. Los hace bien, pero... A ver este. Mejor. Este suena mejor. Este suena mejor. Perseguido por las nenas, no hay, no. Sí, eso en general lo dicen varios, sí. Escuché que es cosa de Twitch porque a otras personas les está yendo mal en varios directos.
A ver mañana qué tal. En la app está dando problemas. Descansen, pasen buena noche, descansa Torguest. Mamadísimos, mamadísimas, tifones, titanes, panteras, genios, locuras, cohetes, tiburones, maremotos, sismos. Mañana más, sed buenos, no os droguéis, no os toquéis mucho y todas esas mierdas. Chao.